Y ser los esclavos de los poderosos. El resto no. Ahora el toqueteo. Ahora el toqueteo, que te hagan así en la cabeza. No, tanta chicos. Necesidad de no expresar. Lo permitamos. Sí, sí, sí. Yo me encontré con una cosa ahí en ese cráneo que ya dije. Bueno, pobre. Porque se meten en la cabeza del otro. Se meten en el cuerpo. De pronto, a mí, yo tengo ahora, me puse esto para acordarme que me duele. Pero. Te agarran la mano, no me agarré la mano porque me duele acá. Me duele. Sí, eso es nuevo. Ay, sí, qué lindo que es. Qué lindo, sí, me lo hice el viernes cuando me fui de acá. Ah, ¿qué agarras con dolor? Fuerte. Y me dolía, no me puedo inyectar nada, porque yo a mí dame químicos. No, bueno. Yo por mí, corticoide. Sí. Sí, no fuiste y te compraste. No, me lo hicieron en el momento. Es bárbaro, te lo hacen con calorcito. Qué bien. Ves que todavía está distinta. Sí. Bueno, claro que te fuiste con las manos así, medio basta grande. Basta con tus problemas, a nadie le importan tus problemas, no, ¿ok? Sí, no. Y no dijiste más la hora. Hacé reír. No dijiste más la hora. Hacé reír. Sí. ¿Qué? ¿Qué no dijo más la hora? Nos bueno, vamos a ver minutos. Qué tenemos para el día de hoy, chicos. Me encanta la diputada que propone eliminar las fotomultas. Estoy recontra con ella. No me importa que sea una infractora. Tiene un montón de fotomultas esa señora. Tiene 34 infracciones y debe casi 6 millones de pesos. Pero a mí, si me saca la fotomulta, ¿qué me importa que ella no pague? Ah, bueno. Si total, acá los que tienen que pagar son los negros que no tienen. Sí, es verdad. No, digo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es la propuesta? Directamente sacar las cámaras. Patricia Vázquez es abogada, diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en todo el país. ¡Hagan campaña vial! Sí. Emergencia vial, hagan campaña. Explíquenle a la gente que no se puede parar dos horas en doble fila. No lo van a aprender eso. Bueno, no. Chicos. Ni con campaña. Entonces no le demos auto a la gente, sí. No le permitamos comprar un auto. Y las rutas que se vienen las vacaciones, ¿no? Son ay, un desastre. Agarrate, la 14 ahora con es un las desastre. Autovías. Bueno, pero la 14 es para recaudar. La ruta 14 es recaudadora. Fue hecha para recaudar. No es para ponerle plata encima, es para sacar dinero. La 14 es para recaudar. Sí. Es un lugar de una trampa. Sí. Bueno, no me interesa. El importe total a pagar que tiene. ¿Qué me importa? ¿Cuánto? A mí que me saquen la fotomulta. También hay por no detenerse antes de la línea marcada, o sea, anda peatonal. La mayoría que le hicieron es por exceso de velocidad a Patricia Vázquez. Después voy a revisar, dice. Sí, sí. Porque por la impunidad. El nivel de impunidad, porque viste que el peroncho es impune. Sí. El peroncho tiene como una impunidad y como un arrebato. Sí. Pero esto es brutos, impunes e ignorantes. Y prepotentes también. Después voy a revisar, nunca fui notificada, pero hay alguna que vi que son en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo día. Todo mentira, me la tienen contra mí. Como cuando uno iba al colegio, son nenes de colegio que le dicen, la maestra, la profesora me tiene bronca. ¿Pero vos estudiaste? ¿Cómo voy a estudiar, mamá? Me viste toda la noche metido en mi cuarto. Pa, pa, pa. Llega cuando quiera, ya está partido en tres, no es necesario. ¿Por qué venís tan tarde, Carlos? Sí. Contanos. Ay, si te cuento. No me cuentes, no me interesa. Bueno, no las pagué porque nunca fui notificada. Ponete un poquito más cerca. Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace 4 años. Entonces una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad del auto y no a las personas. De estas multas hay muchas que no hice yo. Señor. Es un sistema nefasto que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades. Y no queremos que la plata vaya a la universidad. Queremos que la gente sea bruta, porque brutos los podemos manejar y nos van a seguir votando. Ay, Lilia Lemoyne pidió... ¿Qué pidió? Licencia psiquiátrica. Sí, sí. ¿Ah, pidió? ¿Por años? Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? No sé. No, qué loco que hay, más allá de Lilia Lemoyne, hay mucha gente que pide licencia psiquiátrica, chicos. Sí. Esto es nuevo. Entras a un trabajo, no le hacen el psicofísico como corresponde, recursos humanos. Entonces la persona entra, trabaja 2 días y después se pide 4 meses de vacaciones porque tiene licencia psiquiátrica. Hagan el psicofísico, se ahorran disgusto después. Hagan psicofísico a los presidentes, hagan psicofísico a los diputados, hagan psicofísico a los locutores, hagan psicofísico. Sí, y ayer salió en la Nación Más, hagan reír, ¿no? Este es el paréntesis, hagan reír, que el mayor apoyo que recibe esta gestión presidencial es en la gente que no terminó el secundario. Entonces... ¡Vamos! Bueno, por eso, vamos a que más gente no termine el secundario. Vamos. Extender la prescripción, no tengo nada para decir. Bueno, paga las multas. Me aburrí, me cansó, ya no es divertido. Uno puede chequear las multas que tiene igual.
igual, ¿eh? Se pone ahí, taca, sí, taca, número. A mí hace mil que no me llega nada de multa. ¿Por qué? Porque no sé dónde llegan las multas. No, las multas no te llegan, tenés que chequear. ¿Dónde va la multa? ¿Dónde llegan? No sé, tengo eso, ¿dónde me tengo que fijar? En la concha de tu hermana. No, 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 está en Córdoba. Está en Córdoba. Está en Córdoba, no tengo ni hasta allá. No me hagas subir el tono porque tengo la garganta medio chata. No me calentes. Sí, ¿dónde está el libro de verdad, no me calentes. Porque me cansás. Igual no son formas de responder, señora. Usted está atención al público. Yo soy atención al público. Y ya me tiene harta. Viene todos los días el gordo puto. Todos los días a preguntarme, ¿dónde tengo la multa? ¿Dónde tengo la multa? Bueno, que no. Hasta saber, acá porque me tenés. Yo paso semáforos en rojo por sí, eso. Sí, te vi. Sí. No pasa semáforo. No, así casi. Ah, bueno, amarillo es un amarillo arañando el rojo. Amarillo es amarillo arañando. Y el rojo es rojo. Invasión de jabalíes en Argentina. ¡Ay, eso! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Vamos a comer jabalí. Jamón de jabalí. Arturo está feliz. Arturo está feliz. No, el Arturo es el que me agarró el pelo y me lo toqué. No, Arturo. Le hizo masaje capilar y... ¿Te das cuenta de que tengo un temita que no...? Bueno, y ahí es la angustia, ¿no? No. La angustia del otro, siempre está bueno ponerle la angustia la al otro. La angustia del otro... En Entre Ríos, productores agropecuarios manifestaron públicamente su descontento por el fuerte impacto de los jabalíes en su actividad. Estaban los jabalíes, querido. Claro, ¿qué querés, sacarlos? No es la única jurisdicción de la Argentina que sufre las consecuencias de la invasión. Los jabalíes ya están en 16 de las 24 jurisdicciones del país y un grupo... Quiero sacar la voz de la inteligencia artificial, que la detesto. ¿Vieron algunos TikTok o algunas cosas de Instagram? Sí. Que aparece un pelotudo o una pelotuda diciendo... No me sale el tono. Es el mismo pelotudo de siempre. Los jabalíes ya están en 16 de las... No, no me sale. Me está saliendo la aventura del hombre. Poneme que lo voy a imitar. A ver si puedo, porque tengo que sacarlo. Hace rato que quiero sacar ese tono. Y como... No, eso no, es la aventura del hombre. Y como me aburre muchísimo. Bueno, pero ellos escuchan la última cosa y Hay una voz genérica de inteligencia artificial que se usa para todos. Se está usando para todos. No, y yo cuando la veo, en vez de aprendérmela, me pone tan del orto escuchar esa voz. La rechaza mi oído. Entonces, no, ¿qué pasa, gorda? Estoy buscando la inteligencia. La productora. ¿Este sábado venís? ¿A dónde? Sí, es el último ya. Uy, siempre es el último. La semana pasada. No, pero este es el último. Basta, no vengas más. No, ya no vengo. Perdóname, el sábado es 2 de noviembre. Sí, pero bueno, ven. No, bueno, basta, sos una pelotuda. Yo no te hago más de representante. No, pero el lunes es el sábado, me pidió, por favor. ¿Quién te pidió? Me piden las autoridades. ¿Quién te pide? Las autoridades. No hay autoridades que te pidan. No hay autoridades que te pidan. La única autoridad a la que tenés que darle bola es a Nacho Vivos. Te llamó de Sousa, te llamó Cristóbal. No, entonces qué bola. De Sousa hace gimnasia con este. Yo no, Nacho no tengo teléfono, así que. Bueno, entonces eso es lo que hay. Bueno, no, yo no, así yo no voy a trabajar más para vos. No, de verdad. Pero es el último. No, ya me dijiste la semana pasada. No, pero yo pensé que te van a tomar siempre de pelotuda. Vos cuando decís no es no. Pero es como tener un hijo. Cuando un pibe le decís no, no podés dar vuelta atrás y decirle bueno, sí, porque no perdés el respeto. Pero es el último, ya está. Bueno. Sí, ya está, ese es el último. Sí, sí. Ya me cayó la boca. Los científicos detallaron las tres consecuencias principales de la expansión de los jabalíes. ¿Hay científicos? Sí, científicos. De los jabalíes en el país. Impacto de la biodiversidad. Los jabalíes afectan a la biodiversidad a través de la depredación y la competencia con especies nativas. ¿De verdad les cuesta tanto encontrar una inteligencia artificial, chicos? Sí. Está plagado de inteligencia artificial. Están cuatro personas buscando en una computadora inteligencia artificial. De verdad, las imágenes son más que elocuentes, diría Lizzie Tagliani. Este disturbio afecta la estructura del suelo. A ver, ¿para qué va? Su comportamiento de osado, es decir, el movimiento de la tierra con el hocico, modifica el suelo y reduce la vegetación nativa. Y así promueve además la expansión de plantas exóticas. Este disturbio afecta la estructura del suelo y la regeneración de diversas especies vegetales nativas. Además, el jabalí compite con otras especies animales como el venado de las pampas y el pudú. Que son nativos. Es como un ciervito. Es un venado chiquito. Amado enano. Sí. No entiendo lo que estoy leyendo.
Yo quisiera saber si es una especie autóctona, porque el depredador natural serían los pumas, por ejemplo. No sé de lo que estoy hablando. De los jabalíes. No lo entiendo. Que los jabalíes. Fíjate si lo entendés vos. Dice que los jabalíes depredan porque con el hocico aran. Sí, depredan, pero entonces para. Las pero las está diciendo especies, que gracias a eso tienen más especies, o está diciendo que no. No nativas. No, claro, crecen especies no, es que no nativas. Yo me daba cuenta que no estaba comprendiendo. Sí, igual pero los jabalíes los trajimos nosotros para cazar, se ponen sueltos, se desarrollan. Y después, bueno, se los comen. Y después sí, se los comen. Sí. Bueno, sí, está todo mal. Dice que no solo afectan a la naturaleza, no, sino también que tienen un impacto económico para las economías de los lugares donde habitan los jabalíes y también en la salud por la brucelosis. Igual yo ya no creo en nada. Hace rato que no creo en nada. A veces pienso que es como darle a alguien. Decir, che, hablemos mal de los jabalíes para que, porque no nos sirve. Entonces hagámosle, bueno, como campaña. Hagámosle campaña en contra. Digamos que le viene la brucelosis, aquello. Sí, sí, toxoplasmosis. Y lo hacen concha al pobre jabalí que no hizo nada de malo en la vida más que hociquear el terreno. Y hepatitis E también traen, O sea, no maten jabalíes. No maten a nadie, por favor, se los pido, ni a nada. ¿Leíste, Carlos, sobre el científico que dice que el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino el final de otra era? Sí, de otra es maravilloso. Es maravilloso porque lo que te abre eso es que el universo es tan infinito, en constantemente cambio. Está explota, formando eso que decimos que el Big Bang está en Londres. El Big Bang es esa explosión que hubo que determinó que el origen del universo, digamos. En realidad fue que explotó el anterior. El anterior universo que estaba creado. Qué lindo te queda, Bambán. Encontré una voz artificial. La amo, chicos. La tuvo que encontrar ella. 5 personas del otro lado no la encontraron. A ver. La tengo que imitar. ¿Y qué imito la canción? Un cuarto de heladito. Un cuarto de heladito. Qué tipo pelotudo. Una gorda que come. Y pero no hay más nada. Una cerveza. No, quiero texto largo. Cerveza. Chichitos de miga ex la 6. No, no puedo tolerarla la voz. A ver, vamos a generadas con IA para narrar tus videos. En Filmora. Número 1. Scott es una voz seria, pero muy clara. Perfecta para captar la atención Número 2. Número 2. Ashton. Una voz femenina muy cálida Y amistosa. Es genial para utilizar en redes sociales y videos de YouTube. Número 3. Me lo pasan después, así me la estudio en casa. Así no tengo que estudiar acá. Me gusta que ¿vas a curtir voz artificial? No, tengo ganas de jugar acá. Es como un neutro medio. No, porque es como. Tiene una cosa de robótica. Claro. Hay una parte robótica donde las palabras se repiten exactamente igual que la anterior. Claro. Entonces no hay manera. No hay inflexiones. No hay inflexión. La inflexión es la de la repetición. Claro. No hay una inflexión natural. Claro. Entonces eso es lo que quiero. Arma la frase con las palabras con que ya están estancadas. Es como cuando te dice la de usted se comunicó con el número 00443214. Es lo mismo que eso. Las palabras ya están como determinadas y entonces no arma armonía. Sí. La armonía es igual horrible. Como la vino a complicar, porque hay cosas que suceden, como por ejemplo lo que pasó con el disco, cuando le dejaron el micrófono abierto a Milei y habló de yo no te la agarres con Milei, porque acá venimos a reír, pero digo, no sabés si es verdad o no, si es una inteligencia artificial lo que lo está haciendo o pasó realmente. Es la idea. La idea es que cuando más vos le das fake news al mundo, ya el mundo no se asombra de nada, no sabe lo que es verdad, lo que es mentira, y ahí entra la manipulación. ¿Qué me decías, Botone? Buen día, tengo un dato. ¿Cómo están? ¡Inteligencia artificial! ¡Inteligencia artificial! ¿Qué tal? Buen día. Era para aportar un dato. ¿Qué tal? Sí. Buen día. ¿Cómo buen día, Botone. Escuché una entrevista de la chica que grabó el GPS. ¿Y qué Entonces dice? Ella contaba que le hacían leer libros.
libros por hora. Y de ahí sale, de ahí después lo que hace la inteligencia artificial, claro. ¿Viste cuando vos por la calle? ¡Ascuénaga! ¿Viste que salta? Porque ella, ella no lee Ascuénaga, no leyó Ascuénaga. Me está jodiendo, pará. Y los libros que leía los grababan. Claro, y después la inteligencia artificial lo que hacía era juntar letras de, editaba una locura, un flash. Pero ella leía los libros, por eso hay sobresaltos en acentos, en calles. En eso estás ahí de acople. Pero no lo dije, no te asuste lo acople. Era para Era ese aporte. Qué loco. Sí, fue un flash. ¿Y el tiempo? El tiempo está hermoso, negra. Está hermoso hasta el fin de semana. Hermoso. Perdóname. 30 grados. Hermoso. Para los que tenés el coso. No, hermoso. Para los que somos team verano. Está la señora. Bueno, un beso a tu señora. Escúchame una cosa. El tema es el siguiente. Más de 25 grados no es hermoso. No, bueno. Si uno no está en la playa, más de 25 grados es molesto. Está bien. ¿Sí? Es una buena definición. Es una buena definición. Bueno, sí, ¿cómo está el clima? Y entonces está pesado, diríamos, está caluroso. Cambia, el meteorólogo, de acuerdo. Está moviendo. 25 grados. Se va a adaptar. Hoy va a haber 29 más. Sí, va a llegar a 29 hoy. Dicen 32. En la región está del AMBA. Vamos a hacer Olga desde la pileta hoy. Sí. Vamos. Igual aire acondicionado. No ganó Olga. No ganó Olga. Bueno, ya me voy. Sí, decime. Tenemos este clima hasta el viernes, negra. Ay, qué alegría que el sábado llueve. Sí. No, sábado llueve. ¿Por qué alegría que el sábado porque llueve? Porque tengo quimio. Ay, la puta que te parió. No tengo ganas de tener cagada de calor. No quiero tener con lluvia es más deprimente, tengo que poder decir. Y baja la temperatura también. Mientras te cae. Te acompaña el clima. Ponete otra música igual, ¿no? La 14 horas después. Ponete otro Spotify. Ay, por Dios. Sabe, te quiero matar. ¿Por qué? 5 horas después. Lo primero que dijo hizo el chiste de quimio. Arrancó así. Bueno, chicos, es la semana. Es la semana. Después te canto la después me viene. Ay, no traje el abanico. El abanico. Bueno, intentó derribar con un camión el portón del penal San Felipe para liberar a su primo. Tranquilo, gente que amoroso. Se sí, discúlpenme, sí. Pero traje las tetas. Te viniste en pecho. El escote también está enorme. No, el escote está muy porque bien. Porque yo me darán disgustos, pero las voy a querer hasta el final. Y aparte necesita para las fotos que le van a sacar afuera ahora. Y me las voy a tocar. Para las notas. Sí, que te totas. ¿Cómo? Que te van a sacar las fotos para las notas. Hay que venir así, está bien. ¿Qué notas? Las notas que te sacan en las revistas, ¿viste? Ah, estás medio en tetas. Totalmente, sí, medio en tetas porque el tema fue ahí. Sí, claro. Bueno, intentó derribar con un camión el portón del penal San Felipe Facaldo Cuí para liberar a su primo este domingo a las 13:30 en el ingreso de la cárcel de San Felipe de Ciudad de Hombre. ¿Eh? De ciudad dice. Sí. Gente que se juega, ¿eh? Ciudad de hombre. No ciudad sé, de hombre. Un hombre de. No, perdón, de hombre cualquiera, dije. Ah. De 42 años intentó ingresar al complejo. ¿Por qué lo hacen tan largo todo? Recuerden que todo ahora es en 140 caracteres. Al ser interceptado por personal penitenciario, el conductor del rodado mayor manifestó su deseo de ingresar al penal de manera violenta para sacar a un familiar. Está detenido por una injusticia. Y no voy a tolerar que mi primo esté ni un minuto más acá adentro. Adentro. Aseguró el hombre que conducía el camión, el aprendido estaría vinculado con una denuncia por violencia de género. A las mujeres se les puede pegar, chicos. Sí, era la esposa. Era la esposa. Para algo era te casás. Era de él. Para algo te casás. Ah, ¿vas preso? No, sí. Ahora, ¿cómo se tiró de oreja? Poneme un camión, poneme un entrale, entrale. Un ñoca. Ah, bueno. Lili Malón. No me vas a dejar pasar. Así que vos no me vas a dejar pasar. No puede ser. Mira cómo me vas a dejar. Mira cómo me vas a dejar. ¡Correte! No puedes pasar, no, señor. No. Mercedes-Benz 710 con cabina de color blanco fue trasladado a un depósito judicial. El camión utilizado. Las autoridades secuestraron celulares que tenían en su poder el hombre, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno. Bueno, nada. Chicos, si tu primo está preso, dejarlo adentro. Ahora, ¿cómo razona ese señor? ¿Qué piensa? ¿Que va a voltear el portón y que va a estar del otro lado? Sí, está esperando del otro lado. Y no va ni la policía. Cada vez estamos más ignorantes. Claro, chicos. Cada vez hay más ignorancia en el ambiente. Claro. Cada vez uno cree cualquier cosa. Te dicen. Tengo un plan. Hagan reír, pero te dicen, por ejemplo, bajó la inflación, estamos cada vez mejor, no, la economía está creciendo. Vos metés la mano en el bolsillo, te das cuenta que no podés comprar el asado para el fin de semana y decís, sí, estamos mejor. Estamos mejor. Entonces digo, hay una estupidez. Cuando voy a comprar el asado, yo veo el riesgo país y veo que bajó. Claro, y quiere decir que estamos un kilo más. No es hoy, no será mañana, pero en 20, 30 años, no, 45, si logramos que toda la población sea esclavo de los poderosos,
sí, puede mejorar la Argentina. Ah, sí. Que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare. ¿Ustedes saben que las parejas que empiezan como amigos son más sólidas? ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí, señor. Ay, porque recordemos algo, si uno se va a quedar un gran tiempo con otro, ya después coges, pero por inercia. Sí. Ya decís, otra vez me tengo que sacar la bombacha para que este me la me, ya sé cómo me la va a meter. Me va primero a hacer así en la espalda, después me va a dar vuelta en un determinado momento, me va a jugar con el ojete, ya sé todo siempre lo que me va a hacer. Ay, la rutina, sí, chicos, la rutina, chicos, la esas, rutina. Perdónenme, yo las veces que estuve varios años con alguien, era así. Es un horror. Ya sabes todo lo que va a pasar. Oh, es lindo, no te digo que no es sea lindo. Sí. Pero a los que nos gusta la variedad es un poco. La sorpresa. Va a pasar lo mismo. La sorpresa. Y ahí, bueno, nada, vas tratando de comprar dildos, vas tratando de traer porquerías a la cama, trae gente, trae todo. Pero bueno, hay gente que puede tolerarlo. ¿Hay gente en el living, puede ser? Sí. ¿Está desnudo? Sí, hay un señor desnudo en el living. Recién lo sé. Juan Carlos, vení al cuarto, que estamos mi marido y yo. Sí. Todo para tratar de superar el... Todo para no aburrirte en la cama, porque de verdad llega un momento que te aburrís. Y sí, claro. Digo, por más que sea el mejor garchador del mundo, llega un momento que te hace lo mismo todo y el que tiempo. Sean los más lindos del planeta, no cambia nada. Mira lo que le pasó a Pampita con Moritán. Mira, pero no duró ni un año. Quiero ver la historia de Moritán, estoy muy loca con el tema de Moritán. No, Moritán que volvió, muy mal, me pone muy mal, salió de la ya salió hecho dentista. Nuevo. No salió tan nuevo. ¿Por qué no salió tan nuevo? Porque quiero que lo veamos. Quiero que lo veamos, aunque no lo veamos, Moritán siempre está. Gracias, Wanda. Moritán salió de la clínica dentista. Es verdad que los periodistas son un poquito rompehuevos y el tipo está pasando por un momento de mierda y lo que querés es que se termina ahorcando. Algo. Lo que querés es que el tipo reaccione. Lo que querés es saber. ¿Vos pensás que Moritán te va a decir la verdad porque vos vayas con un micrófono? No, jamás. Jamás va a suceder. No le dijo la verdad a su mujer, no le dijo la verdad a la madre de su hija, no le dijo la verdad a la gente que hizo con la que hizo campaña para su gobierno, no le dijo la verdad a los que lo votaron. ¿Por qué te va a decir la verdad a vos que sos un notero con un micrófono? Pensémoslo, no, es que lo que querés es incomodarlo nada más. Bueno, la cuestión es que lo fueron a incomodar un rato a Moritán, que había ido a buscar a la nena al colegio, y si bien lo va a hacer Barbie a las 11 de la mañana, como yo me voy a retirar en ese momento. Hagámoslo ahora. Necesito hacerlo ahora. Claro. Así que, hagámoslo ahora. Moritán, por el mundo por la te la dan. Bienvenido. Bien. Hola. Bueno, te fuiste unos días para estar mejor, contanos un poquito de eso. Acabo de dejar a Anita del colegio. Va a ser un fin de semana espectacular. ¿Cómo más que habla? ¿En serio? ¿Es tuyo este? Le rompieron el vidrio. No la pega. No. Bueno, tranquilo, por favor. Sí, sí, contame nomás. No, me acaba de pasar más. Ah, no, lo dejé abierto. Lo dejaste abierto, yo no lo había roto. Ah, está aturdido. Está mal. Tranquilo, en serio, me pongo bien que no está roto por lo menos. Bienvenido. No. Podemos poner de vuelta y está. Le volvió el alma al cuerpo. Dale. Un poquito de eso. Acabo de dejar a Anita del colegio. Sí. Va a ser un fin de semana espectacular. Uy, me rompieron el vidrio. ¿En serio? ¿Es tuyo este? No. La pega. Sí, me la apresaba. Bueno, me quedo tranquilo, por favor. Sí, sí, contame nomás. No, me acaba de pasar más. Ah, no, lo dejé abierto. Lo dejaste abierto, yo no lo había roto. Pelotudo. Estamos tranquilos, en serio, me pongo bien que no está roto por lo menos. Me da la mano. Vamos de vuelta. Quiero ver para estar mejor, contanos un poquito. Acabo de dejar a Anita del colegio, sí. Va a ser un fin de semana espectacular. Uy, me rompieron el vidrio. ¿En serio? Con ese tonito lo dice. ¿Tuyo este? No la pega. No, la mina que dice no la pega. Sí, sí, contame nomás. No, me acaba de pasar más. Ah, no, lo dejé abierto. Uy, ¿qué pasó? Lo dejaste abierto, yo no lo había roto. Estamos tranquilos, en serio, me pongo bien que no está roto por lo menos. Ah, qué bueno. ¿Podemos verlo de nuevo? Sí. ¿Bien? ¿Qué ciudad tranquila? Bueno, te fuiste unos días para estar mejor, contanos un poquito de eso. Acabo de dejar a Anita del colegio, va a ser un fin de semana espectacular. Uy, me rompieron el vidrio. No. ¿En serio? ¿Eso es un desastre? ¿Tuyo este? Eso es hasta me rompieron el vidrio. No la pega. Sí, me la prestaba. Bueno, me quedo tranquilo, por favor. Sí, sí, contame nomás. No, me acaba de pasar una pega. Lo dejaste abierto. Lo dejaste abierto, yo no lo había roto. Estamos tranquilos, en serio, me pongo bien que no está roto por lo menos.
Me pongo bien que no está roto, le dice el notero, amoroso. Uy, nos rompieron el orto. Uy, no habían roto el orto. Me había sentado yo arriba de una berenjena. Este es el notero buena onda de, oh, hola, mi amor. No, ese desapareció. No, ese. Este es buen pibe. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo yo tampoco, pero se llama buen pibe. Alfonso buen pibe. Lo tengo anotado como Alfonso buen pibe. Bueno. Una de juglares parece. No, chicos. Uy, me rompieron. Es tremendo que alguien tenga que sea tan pelotudo. Igual me quedé pensando cuando vi esto, que realmente cuando uno está enamorado lo llena al otro de condiciones y virtudes que no tiene. Y cuando te le sacás el enamoramiento, queda esto. El boludo al natural, el residual. El boludo al natural, que piensa, que deja el auto abierto. Yo no sé en qué zona estarían. Capaz que estaba en una zona muy exclusiva donde no te roban. Pero anda a dejar el auto abierto mientras llevas al nene al colegio, en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Acá, 3 cuadras. Por no hablar del conurba. Sí, te lo limpian. Sí. Te lo limpian. Sin los asientos. Se lleva la rueda todo. Ahora, ese periodo de enamoramiento donde uno pone un montón de cosas en el otro, cuando se saca el velo, es la película de Suar, Me casé con un boludo. Es que una cosa es ver al otro como mentiroso, fabulador, turbio, pero otra cosa es verlo como un boludo, chicos. Un bobón. Cuando lo ves como un boludo, la libido es como que ¡ay! ¡Qué manera de que no se me mare más la pija con vos! Es que es muy la parafernalia que desarrolla el tipo en la conquista. Sí. Que es bastante artificial, porque digamos, las plumas. Sí, porque es uno, como me parece eso, que es las plumas del pavo real. Todo claro, el levante en la playa que le hizo. Que es mirá lo que soy, mirá cómo me divierto, mirá de qué me río. Mirá estos colores. Mirá lo que soy. En la conquista vos ponés lo mejor de tu repertorio. Pero eso es el animal lo hace. Y está maravilloso. El tema es que después lo tenés que sostener. No hay manera. Y la diferencia es muy grande. Te dice, che. ¿Por qué no como al principio, digamos? Porque no es como al principio. Porque al principio te tenía que retener y traerte a mi cueva. Ahora que estás en mi caverna. Estaba en campaña. Claro, estaba en campaña. Ahora no te va. ¿Por qué no le pedís lo mismo a los políticos? Claro. Me lo pedís a mí, que soy tu marido, la concha de tu hermana. Andá, haceme algo de comer. Y no hay manera de volver. No lo deconstruyamos nunca. No hay manera de volver a ese lugar. No, es que no hay forma. Porque no hay porque. Pero a mí el problema no es el cambio que hay entre la conquista y la cotidianeidad. Para mí el problema es cuando dejas de estar enamorada, lo ves al otro como lo que es. Y lo ves al otro y decís... Sin filtro. ¿Cómo? No. Y ahí te empezás a... ¿Cómo no me di cuenta? Yo que soy siempre culpógena. Y digo, ¿cómo estuve con este pelotudo? Por Dios. ¿Cómo compré? ¿Pero por qué estaba? De verdad. Pero no te pasa con todos, porque yo me he enamorado y me he desenamorado de un montón. Imagínate que no hice otra cosa en la vida. Claro. Pero hay algunos que vos los ves como decís, no eras. Acá estaba. Pero no le echás la culpa a él, yo por lo menos. Yo digo, ¿cómo pude haber sido tan pelotuda? Y ahí va la amiga que te dice, sí, no te lo quiso. ¿Por qué no me lo decían? Porque no querés estar enamorada. Si cogía como el orto. Encima. No sabíamos eso. Bueno, si no te lo hubiéramos dicho. Uy, me rompió el vidrio. Uy, te rompieron el vidrio. Rompieron las ilusiones, flaco. Y sin embargo estuve con vos y tuve una hija. Hola, es causal de divorcio, cuando te das cuenta que el otro es un boludo. El otro, señor, es un boludo, juez, me casé con un boludo. No, a mí, de las cosas que me harían separarme de alguien es el tipo que hace chistes malos. Eso es tremendo. Pero ese lo hace de entrada. No los dicen. Se callan la boca. Sí. Y después te va llevando a la casa de un primo, te va llevando a la familia. El festival del humor. Claro. No, y es el festival del humor. El porque pelotudo. El primo hace los mismos chistes. Sí. No se da cuenta que lo están gastando. Viene de familia. Yo digo, en varones, cosas que molestan, cosas que capaz que te haces la boluda mientras estás con el tipo y después decís, qué manera de haber perdido el tiempo. Por favor. Por Dios. El eyaculador precoz entra ahí. En uno de esos. Así. Y bueno. Sí, el eyaculador precoz es el primero. Pero ahí ya te das cuenta todo. Pero a veces decís, bueno, no nos une el amor sino el espanto. Entonces te quedas un rato. Lo voy a cambiar, conmigo va a tardar. No, mentira. Recuerdo que tuvimos un oyente. Según ellos, cuanto más le gustás, más rápido acaban. Claro. ¡Dale! Quédate jugando un rato en la panocha. Aguantame unos años que me dejás de gustar y vas a ver. Estaba recaliente. Aguantame unos años. Es que me gustás muchísimo. Me encendés.
Me prende fuego. Bueno, para las mujeres hay, bueno, a ver, diríamos, el eyaculador precoz lo tengo como en mi top 10. Para los hombres, las milipili. ¿Cómo son las milipili? ¿Las que te gatean? Las julipogios. Sí, la boludita, la forma de hablar, los temas. Pero perdóname, yo he visto cada tipo interesante, pero para poner la pija en un lugar calentito y lindo y durito. Escuchan cada conversación pelotuda. Y fui al gimnasio, y después del gimnasio fui a la. Y ahora vamos a ir con unas amigas y vamos a hacer unos TikTok, porque voy a ir a comer a un restaurante divino. Si lo estás pensando, ahora me va a chupar la pija. Ahora me chupa la pija. Ahora me chupa. En cuanto diga A, ahí le meto la poronga en la boca. Ese ojete no vale. Chicos, pero de verdad, la pili mili, ¿qué otra les baja la poronga? La sumisa que te hace de asistente todo el tiempo y de repente cambia y te empieza a cagar a pedos. Ahí. ¡No! ¿Cómo? Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo? Yo conozco muchas de esas. Las he visto en ex que vos ves que de pronto tienen nuevas minas. Y vos la ves, al principio es divina, decís, qué amorosa, esta mina, esta sí nos gusta. Sí. Y de pronto se convierte en una manejadora y controladora de toda la situación. El General Electric se convierte. Sí, bueno, pero si el tipo no le dice nada. Es que mientras no le complique la vida a tu hijo, ¿vos qué te importa? Sí, pero lo va fabricando con tiempo, eso se va fabricando. Eso, pero se fabrica de a dos. Se fabrica de a dos. Eso se fabrica de a dos. Eso no se fabrica de a uno solo. Hay un otro que suelta cuerda. Hay un otro que permite, regala el lugar de los hijos, regala el tiempo con los hijos, regala para que la mina no se le vaya. Y la mina, cuando te querés acordar, en vez de ser la mina divina que era, se convierte en... Esto no lo haces. Vos no comés banana. No, a vos no te gusta la banana. No vamos a ir a tu casa de fin de año. Vamos a ir a la casa de mis amigos. No. Pero la vez no tiene ninguna casa de fin de semana que le podamos pedir prestada a alguien. No, vamos a la casa de mi mamá. No, ¿cómo? No vamos a ir a la casa de tu mamá. Quiero que alquilemos una quinta. Mamá está grande. Dice que se muera. No, pero no seas así. La brutalidad es boludez. La brutalidad. La ignorancia. No. ¿Es boludez? No, la brutalidad. La ignorancia es no haber tenido oportunidades. Yo conocí a una chica que decía Hitler en vez de Hitler. Bueno, pero. Y era una cosa. Lo cultural que... no tiene. Bueno. A mí, igual, alguien que se come las heces. No puedo. Alguien que escribe mal, no puedo. Dale. No puedo. ¿Y cómo sabes que escribe mal? Porque me escriben por WhatsApp, boludo. Escribime. Bueno, pero lo conociste esa noche. Allá con ella. Lo conociste esa noche en un lugar, en un restaurante. Le decía escribime. Voy al baño. Escribime porquerías que voy al baño a tocarme. Sí. Ahora, te digo una cosa. Yo conocí una persona maravillosa que no tuvo la fortuna de tener alguien que le enseñe a escribir. Entonces, cuando me dio una nota, maravillosa la persona, ¿eh? Hermosa, interesante. Inteligente, pero cuando me dio algo escrito a mano cursiva, no terminó. Igual ahí yo creo que las mujeres somos mucho mejor que ustedes. Porque mira a Susana Jiménez, las cogidas que le pegaba Monzón y ella. Por eso. Le enseñaba inglés. Las heces. Lo llevaba. Él la llevó allá. Pero la lleva ella. Supo hacer codiarse. Amamos a Susana. La y la amamos más todavía porque. Porque bancó la parada, chicos. Sí, bancó. Totalmente. Pero el buen polvo te hace ver estrellitas de pero colores. Pero acá en el caso de uy, me rompieron el vidrio, había un buen polvo. No puede haber jamás. Yo creo que había una buena situación que vos decís, compro la situación. Tipo viajes, tipo que no me va a cagar. Te van a cagar. Armó muy bien la previa. Sí, como está armando ahora la de ahora. Ahora está armando otra. Claro, ella. Después lo va a contar la Barbie a las 11, no se lo pierdan. Sí. Porque ella está armando ahora. Está tremendo, se está haciendo las 11. No, y aparte es bárbara, Pampita, porque. No dice nada, pero digamos, ¿qué vende? ¿Una mujer que le metieron los cuernos vende? No. La que vende es la Power. Mirá qué rápido. Aparte, vivísima, está tapando, sacando el foco de Moritán y lo está llevando a ella. A ella y al nuevo. Te saco todo. El auto, el vidrio. Te comparto las fotos que pones con la nena. No, te rompieron el vidrio. Porque sos un pelotudo. Y no te lo rompieron, ¿sabes qué? Lo dejaste bajo. Sí. Y te olvidas de todo. ¿Para cuánto habrás pagado en ese coso adventista, pelotudo? ¿Cuánta plata pagaste en el? Capaz que fue de canje. Sí. Dos millones. Es barato, $2,000. Hay gente que le rompen el ojete para. Ay, fuimos un día de campo. Ahora, qué rápido que se desarma
la estructura del boludo cuando te das cuenta que el otro es un boludo total. El amor se cae al piso. O sea, yo pienso que la gente que sufre por amor tiene que darse cuenta. O sea, yo lo que le abriría ciertas puertas del otro para decirle, mira lo que es. Dale. No podés estar sufriendo por. No, de verdad. Me gustaría trabajar de eso. En serio, estás sufriendo por este pelotudo. Sí, es que avivadora. No podés sufrir. Mira lo que es. Mira lo que hace. Y ahí lo tenés que mirar en un. Como filmado si fuera, en un teléfono. Al boludo o a la boluda, porque también a nosotras nos ven como unas forras de cuando nos sacan el amor. El archivo del boludo. El archivo, ¿no? Del boludo, ay, sí. Claro. Lo que mirabas antes en Instagram para ver qué hacía. Ay, no, qué vergüenza. ¿A quién seguía? No. Mira, a ver a quién sigue. ¿A quién sigue? Ah, es un pelotudo. Sí. ¿Blooper de famosos? No. ¿Cómo vas a seguir blooper de famosos? No. ¿Cómo no me di cuenta? Me estás matando, Abelardo. Sí. ¿Qué decías, Carlonchi? No, que cuando te sacan el banquito quedás como los dibujitos animados que el tipo está corriendo y se da cuenta de repente que está en el aire y cae. Bueno, vos la podés sostener. A mí me ha pasado eso. ¿Qué? A todos. Que de repente no podés sostener más con lo que iniciaste y te sentís que estás en el aire haciendo así y no hay remedio, te caes. No hay forma. Se va a terminar la relación. No hay forma de volver al comienzo. Y el otro te dice. Es que uno no debería querer volver al comienzo. Ahí está uno de los primeros problemas. Uno no debería volver al comienzo. Uno debería estar contento con lo que se va armando paso a paso y gustándole aquello que se va construyendo con otro cada paso que das. Pero lo que pasa es que a uno no le gusta lo que viene. Yo no construyo, nada construimos. Cuando lo que viene está muy desdibujado, vos querés volver a donde estabas. Pero antes. No hay manera. Nunca se puede volver de la misma manera al lugar donde estuviste. Siempre vas a ver otra cosa distinta. Y no hay forma de sostenerlo. ¿Viste esas parejas que tienen hijos para sostener? No. Ah, no. Pobres pibes. A mí me dan una tristeza esos chicos. Después lo voy a hablar, pero como lo de Francella. ¿Qué pasó? No. Después de 35. ¿Cómo se va a separar de la virola? De la virola no se separa nadie. Bueno, después de 30, ¿qué? Tampoco te embanderes. De 36 años. ¿Estás loco? Sí. ¿Por quién? Por nadie hasta ahora se cansó. Por política. No, sí, también no. No, ¿qué política? No, se cansaron. Ay, Yo lo voy a llamar al hijo para que no sufra. No, ay, dale. Sí, pero debe estar re mal. Debe estar re mal el nene. Sí, ya está grande. Bueno, pero mami. Para que si tiene algún dolor, una que nana, me diga. Una nana. Ahora, después de 36 años. No te podés separar después de 36 años. Hicieron después de 36 años posible. Compras. Pero el Martín Fierro pasado se lo dedicó. No, se lo dedicó. Bueno, el pasado sí, este no. Y fue con el hermano. Así que no, él lo acompañó el hermano. Igual uno dice, si no tengo ganas de estar con alguien, ya está. Los últimos años quiero pasarla bien. Tengo 60 años, tengo ganas de divertirme, salir pero, con... La decisión fue ella. ¿Ella? ¡No! Lo dejó a Franchella, pero ¿por qué contar? Hace 8 años que están mal. ¡8 años! Por eso traje el tema, porque no. Hace 8 años que están mal y hicieron todo lo posible. ¿Terapia de pareja? No, terapia de viaje. Llevaron una puta. Iban de viaje a cada se rato. Se metieron dildo los dos en el culo. Eso no lo contaron. Te digo todo lo que haría yo. Se dice, ideas. ¿Hay terceros? Se dice que hay un tercero de parte de ella. No creo. No, y Bárbara. No, basta. Paula Varela. ¿Quién es Paula Varela? Una conocida y una destacada panelista del programa Socios del Espectáculo. Yo no conozco. El tema es que bueno, para peor dicen que en estos 8 años intentaron, en los huecos que él tenía de no trabajar, se iban de viaje, de tipo lunas de mieles. Es que el tipo con plata para lo único que te sirve es para llevarte de viaje. Lunas de mieles, hacia el tipo, ¿por qué saldría una con un tipo que tiene más plata que una? ¿Por qué? Para que te lleve de viaje nada más. Por amor. No, bueno, va, después ella tiene 10 años menos. Ella 10 años menos, pero él no paraba de laburar últimamente. Sí, por eso. Sí, aparte, igual siempre ser la mujer de es un embole. O sea, nunca ser alguien, bueno, capaz que elegiste también ser la mujer de. También, seguro. Pero eso es lo que está pasando en este momento. Todavía no habló ninguno. ¿Pero qué, sabemos algo? No, todavía no habló ninguno de los dos. Es como que se separe Darín lo que me estás diciendo. Claro, me duele. Es así. Me duele. Se te haga la boca a un lado. Es verdad que la mujer de Darín es mucho más simpática que la mujer de Francella.
Es mujer, más mediática. No es mediática, no, es divertida, estuvo... es hermosa, es graciosa, te podés pasar toda una noche cagándote de risa. La mujer de Francella es como muy mujer que va al lado de Francella y se queda toda la noche en una fiesta, claro, al lado de Francella, como, y después llega a la casa y le dice, te tuve que acompañar a esa fiesta de mierda. Sí, yo no te acompaño más. Pero si vos quisiste venir. Yo no quería ¿qué? Ir. ¿Y por qué entonces dijiste pero que qué sí? ¿Qué ganas tengo yo de ir con esos pelotudos amigos tuyos actores? No vamos a empezar a discutir no otra vez. No tengo ganas de ir. Y no me traigas más a estos lugares. La verdad que no me la paso bien. Vamos a Punta Cana. A comerla. A comer. Bueno, duro. Bueno, las parejas que empiezan como amigos son más sólidas, chicos. Reciente estudio publicado en Social Psychology and Personality Science. Tomá. Mira cómo lo digo. Corrido te lo tomá, dije. Inteligencia artificial. Mira cómo te hablo. Encontró que el 66% de las parejas románticas actuales comenzaron su vínculo como amigos. Es lo mejor. ¿Cómo salís después? Porque te conoces un montón. Pero Carlos, vos estás mal. Es difícil la salida. Vos sabés que estás desilusionado del amor, Carlos. Yo estoy desilusionado de todo, no solo del amor. Pero mira, es muy difícil. Yo cuando entré de amigo, no pude salir de ahí. No le tocaste una teta, no le chupaste la concha, no. Inclusive gente que nosotros conocemos, Elizabeth, que puedo debajo de la mesa decirte el nombre. Oh, Dios, pero para mí es... Lo mismo. ¿Ves? Yo con tipos que no me quise coger, venía con el tema de la amistad. Le chantaba la amistad. Carlos no quería coger con vos. Me invitó a su cama. Me invitó a su cama y reflexionamos. Ya somos amigos. Te querría calentar, Carlos. Sí. Algo le pasó. Si una mina te quiere coger, te coge. Pero es que primero me dijo, vamos a... Sí, y después algo la desilusionó, el tamaño quizá. No llegamos a nada. Simplemente es que estábamos siendo amigos hacía bastante tiempo. Yo he dormido con tipos que me han propuesto tríos mientras estaban cogiendo al lado con la mina y yo me dormí, nada. Pero porque no quería. Porque no me interesaba coger con ellos. Estás al aire, te quiero decir. Ah, perdón. Estás al aire. Bueno. Cuando entras por esa puerta es muy difícil de cambiarla. No, pero si vos querés cogerte un amigo, te lo coges. ¡Cogete un amigo! ¡Cogete una mana! ¡Cogételo ya! ¡Cogelo con fuerza! ¡Cogelo todo! ¡Cogelo ya! ¡Cogete un amigo! Si uno tiene ganas de cogerse un amigo, se lo coge, Carlos. En serio. Déjala por ahí. No, pero fui yo el que paró la historia. Eso es lo que te quiero decir. ¿Y por qué paraste la historia? Pero con lo que porque te dijo ella. Habíamos entrado por un lugar que ya pero no. Pero con lo que te dijo ella. Vos acabás de contar lo que te dijo ella. No seas mentiroso. Pero ella me contesta eso porque dice: che, ¿vamos a ya agarchar o no vamos a agarchar? Claro, pero así no es. Calentame. Susurrame. Decime porquerías. Decime que te gusto. Inventame que hace años que estás caliente conmigo. Me arrepentí toda la vida, como sabrás, ¿no? Y sí, ese es un bombón. Y sí. Linda mina. Pero no se coge a las mujeres de los amigos. Por eso, señora, bien, además. Eso, capaz que por eso. Por eso, además. Por eso, además. Que ya no era, pero por eso, además. No importa. Sigue siendo la mujer. No, que ese fue el pensamiento. Es que, tendrías que haberlo pensado antes de ponerte en la cama con ella. No, aunque estaba durmiendo al lado porque me estaba dando de habitación. Me estaba dando. En la misma casa de. Sí. En la casa de Elia. Elia, bueno. Yo no tenía dónde vivir, estaba viviendo con Elia. ¿Y por qué se metió en tu cama? Viste a punto, Carlos. Estábamos cama al lado una de la otra, la que se sacaba de abajo, Marité. Y yo estaba más bajito, eso también me cagó un poco, porque la cama abajo es más bajita. Pero aprovechás desde abajito, le chupas la concha, Carlos. Le decís permiso. Pues sí, si la llamo ahora. Hola. Perdóname. Bueno, igual, si ella quería. Te garchaba, sí. Cuando te la mina quiere, lugar, terminás cogiendo, Carlos. Cuando la mina quiere, terminás cogiendo. Algo no le cerró. Claro. El estudio resalta que al conocer primero a la otra persona como amigo, las parejas tienen menos presión de cumplir con expectativas de citas tradicionales, que es un embole la cita tradicional, lo cual permite enfocarse en el vínculo emocional, porque aparte, la cita tradicional es desplegar de nuevo esas plumas de pavo real para mostrarle al otro a alguien que no sos. Alguien que crees que sos.
No, porque no es que estás mintiendo. Alguien que crees y que te gustaría tu mejor versión, mostrarla en esos cafecitos que vas a tomar, en esos. Por eso lo mejor es ir y ponerse en pedo la primera vez. Porque ahí porque vas a largas tu ser. Porque ahí vas soltás. A ser de verdad. Sí. Ahí sos la persona que sos. Sí. Entonces te pusiste, vos invitás a tomar unos tragos a tu casa. Clu, 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 y explotás. Si ves que el otro se juega un poco para jugar, vas. Y si no, no vas nada, ya está. Igual cuando te enamorás de un famoso que lo idolatrás. Y sí, porque después no tiene nada que ver con lo que estuviste viendo en la no tele. Siempre. No siempre. A veces son mejores. Uh-huh. Uh-huh. Pero no estuviste con famosos. Bueno. No. El estudio resalta que al conocer primero, a veces te das cuenta que depende el momento que lo agarres. Depende del momento que lo agarres. Pero igual también está el otro que quiere salir con una porque es famosa. Sí. Oh, famosa. Oh. Famosa tengo la cosa y mira dónde está. Opa. Escondida. Opa. Opa. Todo depende. Todo depende. Sí, sí. Y cuando te das cuenta que el otro quiere estar con vos porque vos le das como un upgrade, vivir un upgrade. Que no claro. lo tenía. Claro, eso es tremendo también. Cuando bueno, te cae la ficha de que el otro es si un interesado. Si te coge bien, todo está bien. No, pero si el interesado, te coge mal, es tiempo perdido. Sí, pero interesado para con mí garche tiene que ver bien, con el garche ahí. Perdón, ¿no? Pero capaz que soy un poco bruta. Puede pero ser. Está bien eso. Díganme, bueno, bruta. No te lo fue sé. Mal con la brutalidad. Está bien. Bueno, al conocer primero a la otra persona como amigo, ya no tenés expectativas demasiado tradicionales, lo cual permite enfocarse en el vínculo emocional y la afinidad. Además, la fase de amistad permite descubrir intereses comunes y establecer una comunicación más abierta. Total. Y factores importantes para la estabilidad a largo plazo. Claro. Porque a lo largo de las relaciones, lo que queda es eso. Tal cual. Las ganas de cogerse van. El mostrarte como alguien que no sos se va. Te quedás pelo a pelo con el otro. Ya te vieron. Y bueno, sí. Te tiene que gustar. Y sí. Te tiene que gustar el otro. Tenés que amar al otro, si no, no hay manera. Por ahí el compañerismo es lo que te une, poder compartir. ¿Y te parece y poco? Es un montón. Es un montón que te una el compañerismo y las ganas de estar con alguien. Y que no te repulse, que no sea repulsivo levantarte con la otra persona. Y que sea lindo tomarte un mate. Que tengas ganas de llegar a tu casa. Es un montón, pelo, Carlos. Diego. Más. Esas dos palabras nomás no me sirven. Tiene que seguir. Volcán. Si no, no me sirve, Volcán. Que no te duela la llave en la puerta. No. Que no te duela sus pensamientos. Qué terrible eso. Que no te duela el ruido de sus pensamientos. Quiero que te toques y que te metas los dedos. Diego. Sí, mi amor, me encanta. Sí, mostrame, mamá. Sí. Mira, no. Sí, limpia. Bueno, mi amor. ¿Qué querés? De esa manera. ¿Qué? Yo te siento muy al lado mío. ¿Qué dijo? Yo te siento muy al lado mío. No, pero no estoy al lado. Estoy acá en la radio metiéndome los dedos como me mandaste. Se dice la antorcha, me dice Diego. Esta es el Diego que queremos. La antorcha. Lo amamos, antorcha. Lo amamos, antorcha. ¿Cómo lo queremos al Diego en todos sus estados? Ahora, ¿cómo le filtraron los sabios, hijo de puta? No, gente de mierda. Gente de mierda. Bueno, este hallazgo sugiere que iniciar una relación romántica a partir de una amistad no es solo una tendencia, sino una forma efectiva de construir relaciones duraderas y satisfactorias, basadas en el respeto y la comprensión mutua. Y lo que tiene de bueno, si el amigo es verdadero y sincero, que ya le conoce todas las mañas. Ya sabes dónde hace agua, ya sabes dónde. Cosas que no te desafalten, que no tenés que. Cuando uno está en pareja, camufla todas esas cosas. Las vas camuflando. Porque querés que el otro te vea espectacular. Cuando uno no es espectacular. No hay nadie espectacular. Yo no sé por qué al otro le tenés que mostrar algo que no sos. Porque en la amistad lo que más prevalece es mostrarte como sos. Sí. Cuando uno en la amistad, ¿por qué la amistad es algo tan fuerte y potente? Porque le mostrás al otro lo que sos. Claro. Y en la pareja haces todo lo contrario. Mostrás una imagen idealizada para que la quieran. Porque pensás que apelo capaz que no te quiere. El amigo no te oculta. El amigo no oculta nada. No se pone la máscara. Si oculta, lo tenés que echar a las patadas en el culo. Estuve viendo un montón de cosas en la tele, chicos, porque me dediqué a pajearme mirando la tele. Sí. Y. ¿Está mal lo que dije? No, y hablando de la amistad, vi una serie mexicana, El secreto del río. ¿La viste? Todo el mundo me la recomienda. ¿Está buena? No,
A partir de que empieza del final, digamos, del quinto, sexto capítulo, a mí no me gustó tanto porque pierde fuerza, porque las actuaciones no me gustaron. Pero en realidad está buenísimo porque habla de eso, de la amistad, de la mulles, que son las minas, las travestis que viven en México, en un pueblito de México. Sí. Y en la vida hay un niño que se da cuenta de que quiere ser... ¿Molle o mulle? Las mulles. Hay un video de Sabina que se llama El Último Bal, no para que lo pongamos, ¿no? Porque es bajoneante bastante, pero él está en un bar y empiezan a aparecer sus amigos. Aparece Darín, aparece Serrat, no hace nada. Sí, sí, me acuerdo. Solamente lo acompaña. No me acuerdo cómo se llama la canción. Pero quiero seguir contando lo que estaba contando. Así que no me lleves a otro lado de la música. No, era por los amigos. Y esto es que dice eso en el final, la más divina de todas, porque... Yo pensaba, digo, ¿las travestis actúan todas mal? No. A veces. ¿Cómo? Actúan todas mal. No, la verdad que no. Bueno, a veces no saben actuar, chicos, pero está bien que pongan travestis y no actrices que hacen de traba. Claro. O actores que hagan de traba porque son buenos actores. Pero necesitas verdad. Yo en la actuación necesito verdad. Y acá mucha verdad. Entonces ahí había cuando no actúan del todo bien, a mí me las baja un poco. Son divino todo, pero la otra, la que. Hay una parte que es tremenda. Que muere una de las de las mulles y los mexicanos, imagínate, sociedad mexicana en Machina. Un pueblo pequeño, le empiezan a, digamos, ella tiene trenzas, siempre vestidas como, no me acuerdo cómo se llaman, paisanas, típicas, como típica de típico mexicano, pero de un determinado lugar, sí. No es como se vestía Frida Kahlo, y no me acuerdo el nombre. Y le cortan las trenzas, le sacan la ropa y lo visten de varón. Porque dicen que los muertos tienen que irse como llegaron. Bueno, haceme bebé entonces. Hacemos un bebito, sacame los dientes. Sacame las arrugas. Ahora, qué ritual. Tremendo ritual. Imagínate para ellas, ¿no? Para todas las trabas que son comunidad y que son familia y que son amigas y que tienen y que veían lo que estaban depredando a la más importante de ella. Me acordé mucho del libro de Camila, de ese patio. Porque hay mucho patio en la vida de las trabas. Sí. Porque el patio que es el lugar de que. Porque tienen habitaciones y es el lugar común. Y es el lugar común de todas. Yo cuando iba a visitar a unas que vivían en el sur, que iba muchísimo a la casa de ellas, me encantaban esos patios donde sucede todo las plantas, tipo los pequeños conventillos, una cosa así. Exactamente. Sí, sí. El lugar de donde son Juchitán, región zapoteca de Istmo, Oaxaca. 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 Sí, donde habitan es ahí, en México, Oaxaca. Oaxaca. La XJ. No sabía. Oaxaca. Oaxaca. Escuchá a Lila Downs. Ponemos algo de Lila Downs que me gusta. Algo de Oaxaca. Hay una canción de no, para que lo busco. Ya te digo, pero yo tengo. Lila Downs me la pasé escuchando. Ay, pará, le podemos poner la que está con alguien más. Ya te lo digo. Me busco una canción que me guste. La que te dedicó. No, es muy muy abajo y me deprime y me hace acordar a Fernando Peña, que no me deprime, pero me da muerte. Y ya te lo busco, bancame. Tiene canciones espectaculares, Lila Downs. Bueno, y me vi un montón de... Vi una cosa que se las recontra recomiendo. ¿Qué? Nueva Netflix. A ver. Cartas malvadas. Wow. Se vuelven locos. Va, a mí porque me gusta Olivia Colman y la que trabaja con ella, Beckley, una que ya hicieron una película juntas, la de la hija. ¿Esto es una peli? Es una peli. Es espectacular, pero mal, ¿eh? Pero mal, así que vos decís... ¿Se llama? Cartas malvadas. Cartas malvadas. Es mal... Bueno, esa no. Por favor, te lo pido, no me pongas eso, que me pego un cuetazo acá, Ricardo. Me quiere poner en el último trago, que me siento que me muero acá en este momento. No, chicos, Jesse Buckley. Jesse Buckley es lo más, la mina. Es muy buena la película, Sociedad es de época, pero es maravillosa. Estoy buscando ver dónde carajo tengo canciones de esta chica. Bueno, no me acuerdo, chicos, ¿qué? Perro negro no. Poné cualquier otra cosa y después me busco la canción que yo quiero, porque prefiero poner una que a mí me guste y no lo que ustedes quieran. Empecé. Oh,
Que yo quiero vivir con vos, que yo quiero pasar toda mi vida con vos. ¿Quién te dijo eso? Vos me lo dijiste. ¿Yo te lo dije? Sí. ¿Cuándo? El viernes. Sí. El viernes comimos sushi, sí. ¿O no? Sí. En tu casa. Sí. Estábamos en el sillón, garchando. Sí. ¿Sí? ¿Te acordás de eso? ¿Pasó o no pasó? Ah, pasó. Bueno. Ah, pasó. ¿Pasó o no pasó? Que mientras yo te estaba... Vos me agarraste de la cara y ¿qué me dijiste? ¿Qué te...? Te amo. Mudémonos. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste, Pablo? ¿Pasó o no pasó? Pasó. ¿Pasó? No, está bien. Pasó, pues yo chupé demasiado. ¿Pasó o no pasó, Pablo? Que después de eso yo te dije, me da miedo que me mude acá con vos. Acá, acá, en tu departamento, en uno nuevo. Es lo mismo, mudémonos, te amo. ¿Pasó o no pasó, Pablo? Sí, pasó, Connie, pero cuando uno le están chupando la pija, dice cualquier cosa. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Agradecida con 7up por haber cambiado el diseño, pero no la receta. Aide de Villa Bosch usó inteligencia artificial para hacer esta canción. 7up cambió de etiqueta, pero por adentro sigue siendo igual. Sigue revolviendo con cucharas después de un casamiento barrio. Tranquilas madres y abuelas, y a las tías son igual. Pueden seguir revolviendo 7up. El producto 7up no posee cualidades medicinales o terapéuticas. Las declaraciones expresadas en esta publicidad son ficticias y no deben ser consideradas como consejo médico o recomendaciones a la salud. 7up regular, bebida sin alcohol, dietética con 5% de jugo de limón, sabor lima, limón, exceso de calorías, exceso de azúcar y contiene edulcorante, no recomendable en niños y niñas. Ahorra el mango en tus pasajes aéreos. Con Naranja X tenés 12 cuotas cero interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart. Conoce más en viajes.naranjax.com. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Consultar la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en viajes.naranjax.com.
Quédate por acá, que en breve vamos a hablar de las decisiones del gobierno, primero para privatizar Aerolíneas Argentinas, porque hoy quiere intentar avanzar un paso más en el Congreso. Después, en la ciudad de Buenos Aires hay más vacunas gratuitas contra el dengue y, por otro lado, Salta quiere sacar las PASO. ¿Se puede? Bueno, eso también avanza en la legislatura provincial. Todo esto te lo cuento en un rato acá en La Negra Pop. La primavera no volvió. La fuimos a buscar y la trajimos para vos. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Autowheel es un hit. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo Yogurísimo con tecnología del CONICET, con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado, reducido en lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten, efecto sobre la salud, de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Ahorrá en Maxi Consumo. 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre, abonando con Mercado Pago. Sí, sí, sumamos los domingos también, con dinero en cuenta, sin tope de reintegro, acumulable con todas las promos y ofertas y para todos los clientes. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Para más información consulta en www.maxiconsumo.com y www.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados. Potencia, calidad, durabilidad. Wiliard es mejor, siempre dura más. La batería es Wiliard. Tu batería es Wiliard. Hay algo más rico que sentir toda esta cremosidad de Finlandia en esta fajita. Ese, otra fajita más. O una tostada con mucho Finlandia. ¡Qué delicia! Disfruta todos los días de la increíble cremosidad y sabor único de Finlandia. 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 Más placer para tu día. Pica, pica, pica deli. Podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. ¿Hambre de promos? Probá el combo rooster de KFC. Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa por solo 4.500 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. Ahorrá en Maxi Consumo. Galletitas Media Tarde, 315 gramos, 749,90. Americano Gancia por un litro, 250, 3899,90. Toallas Lady Soft, normal con alas, por 8 unidades, 539,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Si querés sacar a ese crack de las reparaciones que llevas adentro, Parsex es para vos. Porque tenemos adhesivos profesionales y el mejor asesoramiento. Parsex pega con vos. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo Yogurísimo con tecnología del CONICET, con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado, reducido en lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten, efecto sobre la salud, de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. En BEA, organiza tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En BEA.
promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales Vea del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electros, carnes ni productos marcas propias. Para más información, topes de reintegro y exclusiones, ingresa a vea.com.ar. Tu radio 101.5. Tus días. La pop. Me arde. La pop 101.5. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. El lubricante americano Valvoline. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Miranos. Viralizá. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del CONICET, con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado, reducir lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten, efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nueva descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Aprovecha los vuelos nocturnos de Aerolíneas Argentinas. Tarifa super promo para viajeros despiertos. Apurate y reserva tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina. Desde nuestra app, buenaerolíneas.com. Puntual. No te duermas. El lubricante americano Valvoline. Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break. Líder en autopartes. Nuevo Campanita PractiRollo, más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una PractiLimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo, limpieza fácil en tus manos. Paga Dios. Paga Dios. Paga Dios. Está aquí con nosotros la queridísima Zoe Gotuso. Hola, Zoe. Una señora señorona que tiene arrugas en la piel. El show con Paul McCartney, ¿cómo te fue vos con eso? Bien, bien, yo creo que lo pude conocer. Preguntó qué tal el concierto. Le dije, el show estuvo muy bueno. Y decía, qué responsabilidad, qué profesional que es este tipo. Y qué bueno que es, porque tener 82, 83 y seguir haciéndose cargo y sí, es una responsabilidad y me gusta. Para Dios. Para Dios. De lunes a viernes, desde las 13, con Diego de la Sala, en la Pop 101.5. Vos sabés. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo, ama tu hogar. ¿Hambre de promos? Probá el Combo Rooster de KFC. Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa por solo 4.500 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Disfruta la experiencia única de CF Moto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CF Moto. Experience more together. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado. Hay chocolinas, hay dulce de leche. Hay helado, choco, torta.
freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. 9 de 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Grifería Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Codo festeja 54 años. Y hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Codo, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Petri, más de 4 décadas, avalan nuestro compromiso con el césped argentino. Disfruta con Petri el jardín. Petri. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Sermat. La batería que va. Salió la nueva Rockstar litro y medio. Para compartir con los de laburo, entre chicana y chicana. ¿Por qué no se toman un poquito de la Rockstar? A este ritmo no cortamos más. Pasala, pasala y te liquidamos los pedidos en 10 minutos. Nueva Rockstar litro y medio. Recargate con más energía. Bebida anacólica con cafeína y taurina suplementada con granadina sin exceso de azúcares. Exceso de calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Voy en mi caballo negro. Ilan Amores, el artista revelación de la cumbia alternativa, presenta su más reciente álbum, Caballo Negro. Se murió de amor. 27 de noviembre, Niceto Club, ya disponible en todas las plataformas digitales. Entradas disponibles por Pass Line. Producen 701 Live y Caraza Records. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Nació On City. Y en OnCity.com vas a encontrar televisores, lavarropas, computadoras, sábanas, celulares, consolas y todos esos productos que te cambian la vida. También en más de 200 sucursales. OnCity. ¿Cambias algo? Cambia vos. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, Molto, siempre junto a las familias argentinas. Estás escuchando a Elizabeth Bernassi. Hasta la una, acá. En la Pop. En la Pop. 101.5. 101.5. Qué bueno que Noé está atenta. Está atenta, Noé, sí, sí. Noé tiene que tener un programa. Lo tiene, ¿no? Pero ¿tiene? No me gusta que sea esa hora porque yo no la escucho. Tengo que estar adentro del auto. ¿A qué hora te sirve? Acá, al mediodía. Pero estamos nosotros. Pero, al mediodía. No, bueno, bueno, que lo saquen a Diego. No, pero que lo pongan a Diego. Con Diego. Sí. Con Diego. No, pero está Tania. Tatania, Tatania. Llegamos a Tatania. Tiene nombre de luchador. Tatania. Tatania. Pensé que era un lugar yo. Tatania. Luchadora inmortal. Tatania. Tiene que hacer un personaje de Tatania ella. Tatania. En vez de hablar tanto, me encanta. Sí, está buenísimo. Perdón, bueno. Negra, vos, alguna. Vamos a algunos mensajitos, por favor. Empieza bien. Chicos, estoy que no tengo filtro. Tatania. Quiero que haga Tatania. Me gusta Tatania. Dale, gorda, vamos a empezar. Ay, yo. No, está. No, le estoy hablando con el padrón, por eso. El sexo y la amistad no tienen por qué estar separados. ¿Dice Noel? No, no lo dice ella. ¡Levanta los brazos! ¡Tatania! El abuelito, el abuelito. Tatania. No nos asustes, por favor. No, boludo, está tosiendo. Con cáncer de mama me voy a morir de atragantada, pelotudo. Es susceptible que sos vos, ¿eh? Por favor. Vos tampoco te molesto. Todo te molesta. Todo, boludo. Estás viviendo con un miedo. Tonta. Dale, Tatania. El sexo y la amistad no tienen por qué estar separados. Para mí es un aspecto más.
una actividad más que se puede realizar con amigos. Totalmente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, coger con amigos es mejor que coger con un novio. No con todos, obvio. No con todos, obvio. Con los que surge esa atracción, y lo dice Claudia. Es que está muy bien, Claudia. Opino como vos. ¿Y vos cogiste con amigos, no? No se plantea, Carlos. Sí, necesito hablar con vos. ¿Te parece? No, Carlos, no se habla más. Ah. No se plantea, no, sucede. 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 Ok. Que sucede, conviene. Ok. Yo vi. Va la mano derecha a la teta y recibe un cachetazo. Bueno, aquí. Carlos, puede pasar. Hola, negra y gente hermosa de la mesa. La inteligencia artificial habla así porque no sabe pronunciar los acentos que no están tildados. Nosotros cuando hablamos los ponemos, pero cuando los escribimos, no. Para que funcione bien tendríamos que ponerle acento a todas las palabras que suenan, entre comillas, con acento. Dice un culto Pablo de Morón. Muchas gracias. No puede ser de Morón. Pablo. ¿Cómo que no puede ser de Morón? Hay gente de Morón. ¿Cómo que no? Para no levantarme de la silla, me traen una... Hay gente servillete. Estaba pegoteada. Servillete. Es como si me hubiesen guasqueado las manos. No, bueno, chicos, por favor. Como si hubiese hecho la paja alguno de ustedes. Chicos, por favor. Y no me hubiese avisado y me hubiese acabado en las manos. Detenete en un momento. No tenés freno. Pero no tiene, lo necesito mojado. Buen día, negritos lindos. Hablando de limitar a la gente, tengo una amiga que se tomó el atrevimiento de tocarme las tetas porque yo tenía demasiado. Y ella nada. Varias veces le dije, no me toques porque me duelen. ¿Y entonces? No lo entendió hasta que le grité, ya muy enojada. ¡Me duelen! Me duelen desde que desarrollé hasta el día de hoy. Pesan y me molestan. No aguanto ni la ropa. ¿Qué tetas molestas? ¿No? Ay, ¿qué tetas de mierda? Que vesca una pelotuda. Apretarme las tetas porque ella no tiene. Y encima que no entiende... Que... Perdón, chicos, no puedo más. No me pongas, yo llego así. Yo no voy a escupir, boludo. Yo no voy a escupir. No, lanzá. No, voy a meterlo en el paraguas. ¿Vos sos de los tosedores? Que van a hablarle a mis tosedores. Estaba pensando que eras Milei, por eso te tosí. ¿Qué le pasó con los tosedores ahora, loquito? Ah, no sé. Bueno, dicen que se los ponen a propósito. Dice, ay, que chicos, pobre gente. Le colocó tosedores. Pobre gente nosotros, chicos, pobre gente nosotros. Para joderlo. Salimos de Guatemala, nos metemos en Guatepeor. Bueno, me molestan las tetas, no aguanto ni la ropa. Y que venga una pelotuda a apretar porque ella no tiene. Y encima que no entienda que no hay que tocar, amerita hacer inmediatamente lo que desgraciadamente hice años después: pelearte. Me peleé porque me apretaba las tetas. Bueno, eso es una pesada. Y no le hablé nunca más. Soy Rosana, ¿sabes? Pero Rosana, ¿tanto problema tenés con las tetas? Le duele. Que tenés ni la ropa, aguantás. Bueno, hacete ver. Porque si te duelen las tetas porque te pones una ropa encima, hacete ver, mi amor. Le duelen las tetas. O tenés un problema con que te toquen. O que con que te toque ella. Es verdad que no todo el mundo le gusta que lo toquen. Sí, pero ya que es tanto el dolor tanto y la molestia. Tanto dolor tenés de teta. Ahora, bueno, capaz que la otra era bruta. ¿Viste que tenés amigos? Bueno, los que me agarraron del pelo. Bueno. Tengo mensajitos, tengo frío, mensajes de todo. Setos. Hola, negra. ¿Vos alguna vez dijiste que tenés oyentes de parejas muy cogedoras? Totalmente. Acá un matrimonio de 30 años que empezó por amistad y volvimos a estar de novios y seguimos riendo mucho juntos. Yo creo que a una edad es mejor reír que coger. Yo creo, es preferible reír que llorar. Va de la vida, se puede matar. Sí, es mucho mejor reír que coger porque a no ser que cojas de verdad hermosísimo, porque la risa siempre es distinta y el polvo a veces siempre es igual. Dura más la risa que el garche, ¿no? La risa y el garche dura más. En el tiempo sí. En el tiempo vos te podés divertir más que después te cansás de coger con la misma persona. Ay, qué frío que hace acá adentro. No. Ahora te puedo explicar. Vos, Carlos, ¿estás cansado que lo decís? No, para nada. Vos estás en pareja, pues yo no. Yo estoy en pareja, pero no hace mucho tiempo. Yo digo las parejas que están hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que estás? ¿Cuánto hace que estás? Un montón de años. ¿Cuánto hace? Es la segunda vuelta, pero ¿cuánto hace que estás? En esta primera, como 7 años. Es un montón de tiempo, Carlos. Es preferible. Y yo cuento chistes, no sabes los chistes que cuento. Qué pesado. No, vos sabés que viene uno. Me dice negra, bueno, dice que volvemos a estar de novios, seguimos riendo mucho juntos, gracias por estar cada día. De nada. Yo me puse de novia con mi amiga 4 años y supe que me estaba cuerneando porque conocía la historia con su amante de cuando éramos amigas. Y lo dice todo esto Cecilia de Ushuaia. Ah, la torta resentida. La torta a la que cagaron. Sí, la torta engañada, va. Pobre ser. Vamos a hacer hoy torta engañada. Necesitamos dos huevos. Sí. Torta engañada. Dos huevos de él.
Y los huevos que no, huevo, huevo que no puso ella. Es una torta tres leches. No, tres leches no la vamos a hacer. Vamos, dos huevos, harina, harina de almendra. Azúcar y harina de almendra. Azúcar, sí. Que sea fit, que no tenga nada. Que sea bien fit. Que no tenga nada de. Esta es la torta engañada. Torta engañada se llama. ¿Cuántas porciones rinde? 48. Esa. Mierda. ¿Sabes qué rica queda? Grande. Adelante, Carlos. Hola, soy Facu de Doc Facu. Hoy soy Facu de Doc Sul. Habla bien, Carlos. Mucho Hoy soy Facu de Doc Sul. Hola, soy Facu de Doc Sud. Y éramos amigos con mi compañera de vida y hace 27 años de convivencia, entre paréntesis, estamos casados, tres hijos, dos nietos, y seguimos garchando como el primer día. ¡Qué lindo! ¿Vos ves que te dije que tengo parejas de muchos garchadores? Que son muchos, que hablamos muchos garchadores. Que a mí me encantan las parejas que son garchadores. Porque cuando los veo garchando digo, bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo cómo se le para el culo a él. Mira cómo está metiendo, mira cómo se la mete, mira qué bonito. Mira cómo se la mete. Mira qué bonito. Mira cómo se la mete. Mira cómo se la mete. La pija sale adentro. Pero mira cómo mete. La pija sale adentro. Meten y meten. No dejan de meter. La mira como meten. No quedó de placer. Gracias. Me gustaba el personaje de Don Gato que habló así medio andaluz. Sí, que era Don Gato. Don Gato. Don Gato. Buen día, negros. Es verdad. Cuando una mujer. Benito Bodoc. Es verdad. Cuando una mujer quiere coger, coge. Exacto. Yo le dije a mi encargado: te tengo unas ganas, negro. Y cogimos en la oficina del laburo. El problema es que después lo tiene que ver todos los días el encargado. Y al otro día volvimos a coger. ¿Dónde? En la escalera del edificio. ¡Me encanta! ¡Ay, qué lindo! Me estoy imaginando yo cogiendo con mis encargados. No, 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 no quiero. ¡Qué lindo! Dentro y después de nunca más, ¿eh? Nos ah, dice. Qué bueno que ay, nunca bueno. más. A mí los problemas que me da a veces coger con gente random así. Que aparece y pa, 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 y que después tenés que seguir viendo, es que a veces llevas una relación. Porque no sabes cómo terminar el garche. Porque te lo ves todo el tiempo. O sea, ponele que yo me quiera coger a Pedrón. Sí. Que no va a suceder, no, Pedrón. Te lo quiero avisar. Que, te quiero avisar que no va a suceder. Aparte con la mina divina que tiene, sí. Me hace va a coger a mí. Pero, es digo, ejemplo, no sucedería. ¿Qué hago cuando lo veo en el pasillo? ¿Qué sale cara pones? ¿Con qué cara le digo? Escúchame, es un horror esto. Sí. Van hicimos. A pagar hoy. Pero o sea, no podés. Hay ciertas cosas que no podés. Te quiero hablar de la radio, claro. Sí, ¿con qué cara le decís? Y le estuviste chupando la pija. ¿Con sí. qué cara le decís? Para me estoy imaginando chuparle la pija a Pedrón. Es un horror lo que me está pasando en la cabeza. Opa. No quiero pensarlo. No me está haciendo bien. Moveme la antena, vení. ¿Qué? Moveme la antena. Qué fuerte. Chicos, qué fuerte. Buen día, me salgo de ahí. Buen día, negretes hermosos. Hola. Los ya. escucho todas las mañanas mientras que trabajo. Me hacen reír un montón, ¿eh? Oh, con las guarradas. ¡Qué guarrada! ¡Lavate la boca! Te decís que decimos guarradas. ¡No proyectes! Eso es en otro programa. Nos pegamos unas revolcadas porque tengo mejor sexo que antes de ser amigos. Mm. Nos pegamos unas revolcadas espectaculares. Ahora somos recontra amigos. Es lo más poder hacerlo porque ahora somos más compinches que nunca. Les mando un beso, Mar. Es verdad que a veces uno con los amigos coge mejor que con determinadas parejas. Ahí hay que replantearse qué pareja se está teniendo uno, sí, ¿no? Claro. Y también porque no hay un compromiso como con la pareja. Es que mucho eso mejor libera, la amistad, eso te boludo. De la continuidad. Es que digamos. En todo sentido es mejor la amistad. Siempre es mejor la amistad. Ahora, cuando existe el erotismo en el vínculo amistoso, es. Es lindo, linda. El morbo caminando. Es lo mejor que te puede pasar. El cuando existe el erotismo en un trabajo, en una en, no sé, por lo general es en el trabajo porque vos no estás adentro de tu casa. A mí me enseñaron en el gimnasio que los grupos que no tienen eroticidad no crecen, digamos. Y no, todo grupo tiene que tiene tener que haber erotismo, algo. Sí. Si no, 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 no significa eso que le termines chupando la pija. No, a ninguno de ustedes tres les quiero decir. No, estás loco. Ah, pues no te voy a chupar. No, la no, tengo un correctivo. Está guardada. ¡Vuelve en ti! ¡Vuelve en ti! ¡Vuelve! ¡Reacciona! ¿Tenemos mensajitos grabados? ¿No tenemos nada? ¿Qué les pasa, chicos, a los oyentes? No, de pareja nos aburren. No. Hablamos un montón de cosas. No son de pareja, dice. No son, dice. Ah, bueno, mejor si no son de pareja. De pareja me negrera, negros, ¿cómo andan? Ah, vamos, a sacar la fotomulta, vamos. Más que eso, nada la otros fotomulta temas. Que pueden hacer los vecinos. Tengo una vecina que me saca Forra. La foto... que está mal estacionado porque lo dejo en la vereda, en la esquina de una vereda de 10 metros, que no jode absolutamente a nadie, pero parece que ella sí. 8 multas tengo por esa hija de puta. No. ¿Qué tengo que hacer? Sacalo de tengo la una vereda. Cámara de fotos y no la puedo enganchar porque no me graba tanto. No. Pero tengo una leve sospecha de quién es. ¿Qué lo tiró? Bueno, dejale bárbaro, gracias. Perro de la manija. Sí.
muy bien, Elizabeth. Pero se note el auto de él. No, pero a la valija de la puerta de ella. Todavía no sabe quién es. Pero por las dudas. Ante la sospecha. Ante la sospecha, siempre determina que es alguien. Sí. Chicos. Frente, ante la sospecha, determina que. Hasta que te vas a pasar la vida tratando de ver quién es. Muy bien. Déjale un sorete en la puerta. Y también puedes estacionar el auto abajo. Hablando de la voz de la inteligencia artificial, diga. No sé si ustedes lo perciben, pero todas las películas que están dobladas hablan de la misma manera. Y todas. En ese tono mexicano, con términos mexicanos que son insoportables. Venezolano. Es Venezuela, por lo general. Hay México, hay venezolano. Vos sabés que el mejor es el venezolano. Argentina fue como la capital del doblaje. La película, por ejemplo, de Pinocho, la primera, tiene. Es espantosa. Pero tiene todo español. Solamente por el doblaje de Argentina. Sí, no, pero es buenísimo. Y bueno, no, es horrible. Pinocho, Pinocho. O sea, uno se acostumbró tanto a escuchar. Hola, viene Pinocho. Pepe Grillo es arrabalero. Pepe Grillo. ¿Cómo es Alberto Castillo? No. Mira, Pinocho. Yo cuando iba a los estudios de Fonalex, ahí estaban todos los dobladores. ¿Dónde era eso? Martínez. Dorre. No. No, acá. Núñez. Dragones. No, ¿cómo se llama la calle? Creo que es Dragones, donde está el Incucay al costado. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Antiojito? ¿Y eso qué? No, bueno, pero Antiojito está bien. Ya estaba bien. Sí, eso estaba bien. No, Pinocho. Pinocho la Pinocho. Película. Pinocho la peluca. Manuelita. La película era tremenda, boludo. Sí, sí, tremenda. Sí. El que se encuentra cuando van a ese que crece toda oreja de burro es recontra rabalero. Para mí, a mí me parece que. A mí no me gustaba porque yo ya tengo la oreja a los doblajes que se hacen en México, en Venezuela, en otros lugares de Latinoamérica que no recuerdo ahora, pero me parece que es más que nada Venezuela y México. No quiero escuchar a Ravalero. En la época del cine de superacción era peor, porque era, oye, machiste, ahí vienen los unos. Me encanta. Eran en España. La española no me gusta, la traducción española no me gusta. Pero cuando traducen, cuando hicieron cuando películas argentinas que las han hecho Cars, no me la pongas en castellano. No me la pongas en castellano argentino. Los Increíbles. Los Increíbles cuando dicen, voy a estacionar en Corrientes, dice el tipo. Que viene con no me coma la calle de acá. No es de Corrientes, no lo hicieron en la calle Corrientes, la película, le hicieron y no somos cipayos por pensar así. Tenemos algo más, Pipi. Hola, negro, hola, chicos. A mí me llegó una foto multa de Florencio Varela. Sí. Supuestamente había pasado en rojo un semáforo, se ve mi auto. Yo ni recuerdo haber pasado por ahí. Bueno. 400 mil pesos. No. Bueno, así que esperen sentados nomás. La mitad tenés que pagar. Si son 400, te cobran 200. Pago voluntario. No es pago voluntario. Es agarrar a cualquier gestor que haga ese trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Porque te encuentra las cositas que la hora. No, esto aquí, pipi, 200 lucas. Sí. Le das plata para que se la puedan llevar al Fondo Monetario. Entonces sí. Menos escuelas, menos hospitales, menos rutas, más Fondo Monetario. Buen día, negra de equipo. Sí, que saquen la fotomulta, que saquen la BTV. Una vez que las calles no sean un desastre para circular, así como dijo Lara de las rutas, yo soy motoviajero y no saben lo que son las calles del conurbano, las rutas de la provincia de Buenos Aires y otras rutas del resto del país. Te matás por un pozo. No me exijan una BTV si con un pozo yo me voy a matar, hijos de un gran. Tiene razón. Agarro un pozo al final. Me encantó. ¿Vas a poner qué? Quiero saber para saber qué poner, qué decir yo. ¿Tanda? ¿Qué? No, entonces te digo algo. Una fumarola. Vas a cambiarla. Vas a cambiarla por la farsante. Se elevó sobre el volcán Popocatépetl. ¿A dónde está? En México. México. En Puebla, chicos, en el municipio de Atlixco. Pensaba, voy a decirles de las jóvenes. Estamos con los volcanes de Popocatépetl. Manteniendo constante actividad, parece que se elevó en forma de corazón. La fumarola. Me sacan lo que me escribieron ahí. Que no va a ser eso, gracias. Según la leyenda maya, sácame eso. El guerrero Popocatépetl. Lo estoy diciendo mal. Popocatépetl. Prometió casarse con la princesa Tiaxcatelca Iztaccíhuatl. Bueno, qué impronunciable. Estoy pronunciando mal, chico. Me casaría con vos, pero no puedo decir el mexicano rústico. Tlaxcalteca Iztaccíhuatl. Ah, ¿qué dijo la señora? Está teniendo una CB al aire. Pensábamos que estaba diciendo una noticia.
Tuvo una CB al aire. Pensaba que estaba diciendo una noticia, para, no eso para, la, para las revistas. Al regresar, bueno, grabalo, ¿verdad? Tiaxalteca Iztaccíhuatl. Al regresar de la batalla, sin embargo, un engaño hizo que la joven creyera que su amado había fallecido. Oh. Y la tristeza la consumió hasta su último aliento. Gente que muere por amor. Sí. Oh, raro. Devastado al encontrarse sin vida, el guerrero decidió velarla por la eternidad y ambos se convirtieron en montañas. ¡Ay, qué poder! Desde entonces se dice que el volcán Popocatépetl lanza fumarolas como un símbolo del amor eterno. Wow. ¡Qué bonito! Encima en forma de corazón. Escuchémosla a ella, Lila Downs. Con Juan Gabriel. Ay, 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 ay. Para vos, para la farsante, esta es la canción. Pues tráeme un mezcalito. Tráeme mezcal, dale. Creí que eras muy buena. Creí que eras sincera. Yo te di mucho cariño, yo te di mucha confianza y resultaste traicionera. Tú me hiciste muy rebelde, tú me hiciste tu enemigo, tú me hiciste desconfiado porque tú me traicionaste sin razón y sin motivo. No lo vas a mirar en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor. Que de mí no te burlas. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy muy bueno. Quisiste ser bueno. Y ya ves lo que resultó. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Ay, y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro. Hasta la una, escuchás La Negra Pop.
qué suerte. Ah, China, Mate, China, Eva, Blanco, Lu, China, China. Ahí viene. Buen día, buena noche, buen día, buena noche, buen día, buena noche. ¿Qué pasó? Eva, Blanco, Lu, en martes, chinos. Bienvenida, Eva Blanco Lu, a la Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Yo ya sé qué hace. 14 años. Pero tenés que hacer un poco de piripipí. Mirá qué bien que damos una en negro, la otra en, no sé, ocre y la otra en lilita. Hay que venir con colores. Lilita Carrió viniste hoy. Estoy lilita. Baililita. Baililita. La ropa es de baililita, por lo grande. Por lo grande que es de baililita. Sí, es porque que ahora las usas. Sí, bueno, pero mirá lo linda que está Eva Blanco Lu, que vino con sus tetas. Trajo las tetas. Trajo las tetas, es tremendo. Te queda muy, vos tenés que usar eso, así. Escóteme. Claro, escóteme. Ah, la cantidad de teta que tenés. Y tenés que correrte. Enseñame el micrófono para que se te vea bien. Yo tengo que colectar. Claro, mira, mira, ahí. Mira, ¡oh! Todo teta para. Son dos cabezas de nene lo que tiene. Es, bueno, preguntas. ¿Por qué pensamos que los chinos son un poco, no tienen como mucha educación social de por ejemplo, buen día, buenas noches, buenas tardes? Ah. ¿Por qué no, digamos, no les enseñan a saludar o se saludan entre ustedes nada más y el resto a nosotros no? Sí, eso, mira, como que el lenguaje no es solamente verbal, sino mucho está en comunicación sin lengua, ¿viste? Física. Como con inclinación de la cabeza o con la mirada también, como saluda. Tenemos un sociólogo chino muy conocido que cuando fue a Italia y se dio cuenta, en Francia también, todo el mundo saluda en la calle, entre vecinos. Y los chinos no. ¿Por qué? Porque para los chinos, según confucianismo, tenemos... ¿Cómo es la relación interpersonal entre los chinos? Como vos tiras una piedra al agua y aparecen las ondas en la superficie de agua. Así, como que vos sos en el centro, la relación concentrálica. Después, cada onda significa diferente cercanía. Entonces, según diferente nivel de cercanía, tenemos comportamientos muy distintos. Pero bueno, contaste el otro día que igual los cercanos no se abrazan tampoco. ¿Por qué? A los 5 años le dejan de dar besos. Si no escucharon el programa de la semana pasada, a los 5 años los papás dejan de besar a sus hijos. Y nunca me dijo te quiero, mis padres. Nunca te dijeron te... No, vamos. Yo te quiero. Mirá, de tocarle las tetas. A vos también. Pero nunca me han dicho te amo, pero cada palabra es te amo. Cada acción es te amo. Por ejemplo, cada gesto. ¿Qué palabra es te amo? Comiste, te preparo la sopa. Bueno, pero eso te lo hacen acá. Eso es te amo. Bueno, pero también acá es te amo todo eso. Claro. Pero por eso. Sos mi papá, boluda, que yo tenía terminado y decía... Toma un alfajor. Lo que pasa es por eso, la cultura hubo un poco más reservada y contenida. Y también como silencio es un mérito. En realidad es para no invadir el espacio del otro. Ah, es por respeto. Es por respeto. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la educación? Pero no es mal visto en China como no saludar en un supermercado. ¿Por qué? Yo entro al supermercado y no te dicen nunca un buenas tardes, un buen día. ¿Pero qué es la educación? Educación es no incomodar a otro. Claro, eso está bien. Pero si claro, en pero China si yo te no digo... es incomodar. Por ejemplo, yo voy a un supermercado. ¿Qué quiero? Me voy, entro, elijo lo que quiero, pago, me voy. Que me deje en paz, no me hinche la pelota. Sí, pero bueno, pero pará, como hay una diferencia entre hinchar las pelotas y que yo entro a un lugar, digo buenos días y espero que el otro me diga buenos días. Está me estás molestando eso, mi espacio. Claro, pero solamente te fue, saludé. No, no me estás molestando. Ahora voy, pero voy tengo otro argumento. A ver. Sí. Vos decís que el chino lo que no quiere es molestar el espacio, sí, y el silencio del otro. Y mantener anda en un avión que va a China, se tira pedos, eructan fuerte. Eso es mala educación. Eso, pero digamos, eso sucede en los más que nada en las aerolíneas chinas. No, eso es mal visto y es mala educación. Son brutos. Hay brutos, pero hay chinos silenciosos en el avión. Se tiran un pedo sordo, digamos.
La gente con dinero también viste cómo es. Sí, no, no, pero digo, sucede a veces, no, que estás en una, o estás esperando en un aeroparque y la china que tenés al lado se caga encima. ¿Qué fue? No, sí. No, yo no, lo he visto. No estoy hablando de sentido. Yo estoy hablando de lo que he visto, lo he escuchado. O sea, sucede los gritos porque también por un hijo único, la política, entonces como que hay muchos chicos malcriados. Hicimos la verdad. Muchos chicos malcriados que se tiran pedos delante de la gente. Dos viejos, cuatro viejos suegros, ¿viste? Y tus padres, y vos y tu marido. Y un hijo solo, pero tenés siete. Totalmente, como siete personas que le hacen todo lo que quiere. Claro. Ah, qué interesante esa mirada. Por eso la novia más caprichosa, ¿entendés? Y hay muchos novios como no sabe cuidar en esa generación. Porque toda su vida es la civil. Para mí, civil. dame, porque yo soy el centro del universo. Claro. Pero lo de saludo es muy cultural. Por ejemplo, mira, ayer volvió mi hermana de China. ¿La que yo conozco? Sí. Es lo más. Y no nos aplacemos. Y me sentía un poco la negra. Estamos en Argentina, tenemos que abrazarlos. Pero no. ¿Te molesta cuando nosotras te abrazamos las dos? No, ya estoy. ¿Ya dejaste? ¿Al principio te molestaba? No estoy. No de nosotras, digo, la gente que te saludaba, que te abrazaba, claro, que te daba un beso. Invasión, hombre, del espacio. A mí me molesta, me choca mucho al principio, como un hombre desconocida, me pesa la. ¿Te gusta cara más la tortita, vos? Sí, es lindo también. Te gusta más la minita. Te gusta la minita como nosotras. Te gusta las minitas como nosotras. No. Porque mujeres en China sí. Aplazan. Ah, se tocan. Y con la mano y la baño, ¿viste? Ajá. Y pero si no. Y si no decís, lo tomes como torta si ves dos mujeres en la China aplazando. No lo tomes como torta. Es amiga solo. Pero, ¿y cómo saludaste al final a tu hermana? No, como que saludamos más por la bebé, como que ella aplaza a bebé, le da peso y yo le da peso. Entonces, de por esa la nena, forma, pobre nena también, ¿no? En el medio de las dos que no se abrazan entre ellas. No se anima. ¿Y cuál fue tu manera de decirle que la extrañaste y que te daba gusto? ¿Le diste de comer? Ah, le toco su cabeza. No, a mí no me toques la cabeza, ¿eh? Ya estuvimos hablando de ese tema. Le toco un poco cabeza y sí, y ya le está. Le palé mucha ahora comida. Estamos hablando y con mucha comida. Claro. Eso está bueno. Estamos hablando de la cultura. ¿Qué y cosas una están mal vistas? Conversación larga, ¿no? Claro. Como que dedicarle le pasó tiempo. Claro, como en trabajo, ¿qué pasó en la familia? ¿Qué pasó con tu mamá? Chumerío. Chumear. No, como que mostrar, a mí me importa lo que te pasó, esa cosa. Ah. Uh-huh. Pero nosotros también hacemos eso y además no decimos. Porque somos pesados nosotros eso también. También estamos todo el tiempo dando. Ahora, cuando educan en la escuela, cuando van a educar, ya te digo, en la escuela o en la familia, ¿qué cosas te marcan como esto está mal, esto está bien? O sea, ¿cuál es el buen comportamiento en una escuela? No, no, que saquemos la familia. En una escuela. Hoy acá, por ejemplo, faltar el respeto a los mayores, sí, o acá igual no hay más amonestaciones en los colegios, sí, que debería, sí, volver, mala palabra. Debería volver. Decirme, ¿cuáles serían las cuestiones de respeto que hay en China? Por ejemplo, hace 1000 años, un alumno fue a visitar a su maestro. ¿Esto es un cuento? No, es termina como lo de la cosa gallina. Leal, ah, leal. Y, no tiene remate. Y el maestro está durmiendo una siesta. Entonces, era invierno, él estaba esperando afuera, no quería tocar la puerta para molestarlo. Empezó a nevar, caer la nieve. No. Y el boludo durmió dos o tres horas, no sé cuánto. Y la nieve subió acá hasta el hombro. No se dio cuenta, cagado de frío. Eso es muestra cómo hay que respetar a tu superior. Pero te puedes morir muerta. Te puedes morir muerta de frío. No, pero espera. Hay me algo parece que está exagerado también obvio, el cuento. Pero hay algo que pero es muy importante. Es no molestar y es silencio, es mérito. Sí, ojo, porque hay algo que diferencia a las relaciones humanas. Yo lo suelo pensar respecto de las parejas, pero podríamos hacerlo en todas las relaciones. Que es una cosa es hacer esfuerzo por el otro y otra cosa es el sacrificio por el otro.
esto es sacrificio, hay violencia. Eso es muy interesante. Bueno, eso es violencia, ya lo decís porque sos una... una feminazi. Todo te parece violento. Callate, cualquier torta. Cosa. Esto es muy interesante también por cercanía y por distancia. Tenemos diferentes comportamientos y por papeles de la sociedad que juega cada uno también. Totalmente diferente como comportamiento. Por ejemplo, según Confucio, tenemos cinco relaciones: padre e hijo, hermanos y la pareja. Y entre el funcionario y el emperador. Opa. Y amigos. Entonces, esas cinco relaciones tenemos que comportar distintos. Hablar diferente, saludar diferente, tener gesto diferente, eso. Uh-huh. Es la misma el respeto que se tiene hacia los maestros, ponele, que hacia los padres. Hacia los viejos. ¿Sí? Hacia los viejos se tiene. Es ancianos. Como en Japón. Por ejemplo, en una mesa de comer. Nadie puede sentarse y levantar palitos si el más viejo todavía no empieza a comer. ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Empieza a comer la comida! ¡Me cago de hambre! Claro, si abuelo no empieza a comer, no podés hacer. ¿Qué otras cosas hay de educación, por ejemplo, que de la calle? ¿Qué cosas no se pueden hacer en la calle? ¿Tirar papeles? ¿Escribir pintadas? No, eso es universal. Es, no, bueno, pero escupir no. Escupen. Acá, escupen, ¿qué? Escupir escupen, ¿o no? Pero eso los que se tiran pedos y los que andan eructando en los aviones son los mismos que escupen. Yo en un restaurante me pasó... Eso no tiene. Tráeme unos primavera, tráeme la semana de la primavera, sí. Un poquito de y chaufán, mucho chaufán. Pero no escupa, por favor. No, esto no tiene nacionalidad. En Estados Unidos también pasaba. Total, claro. Hay mucha gente bruta. Anda a Disney. Pata de pavo. Ahí tengo muchos oyentes que te están mandando mensajes. Ponete los auriculares, Evita querida. Y vamos a escuchar qué dicen los oyentes. Hola, Negla. Decile a Eva el Blanco. La estamos esperando de acá los chinos. ¿Qué? Los chinos catamarqueños acá en Caselo. Una lencería. Vamos a intercambiar. Te sale como el orto. De chino. Te entiendo. Saludos. Es de Catamarca, quiere intercambiar con vos. No se te entiende nada. Si te la querés coger a la China, vení y poné la cara, mi amor. Catamarca como Formosa. Amo que nadie me hable ni me mire a los ojos. Aguante China. Me regalaron una bandera china ayer. Estoy feliz. Que nadie me mire a los ojos. Puede ser. A veces porque. Funcionario con. No. Mirar a los ojos. Como que te estoy desafiando. No, pero ¿cómo hago? ¿Miro para abajo? Como humilde. No, mirar abajo es un buen gesto. ¿Y quién no mira? ¿Quién no mira los ojos? O sea, para mí la gente que no mira los ojos es la gente falsa. Claro. La gente tímida no se anima a mirar de. Ay, ¿por qué son tan tímidos? Y no se anima a decirte te quiero, esa cosa, porque es cultural. Pero entonces yo si no miro a los ojos estoy demostrando respeto. A veces sí, solo por su personalidad. Como pero no está mal visto mirar a un padre. No está mal visto. No es mal visto. Bájame la mirada, pero ¿cómo se enseña eso? Quiero saber, ¿cómo le enseñas al otro no mirar? Por costumbre, cuando el padre no te mira, vos tampoco mirás al hijo. Ponele, digo. No, padre, sí, te aliva para abajo. Por eso, abajo, pero el padre te mira, pero cuando vos levantás la mirada te dice no. ¿Cómo se enseña eso? Porque, por ejemplo, si comete un error, no se anima. Entonces está acostumbrado un poco así. Pero vive cometiendo errores, porque digamos, ¿no podés hablar de igual con un padre? Para mí el lenguaje, primero no es todo verbal. Después son gestos, totalmente. Acciones. Y también como hay un entendimiento como... tático o mutuo, que no hace falta el idioma. Pero alguien te lo enseña. Sí, puede enseñar algo. Alguien lo enseña. O viste a alguien bajar la mirada. La viste a tu mamá, quizá bajar la mirada frente al padre. Porque como son longevos, pudiste ver a tu propio papá bajar la mirada frente al abuelo. Y también estamos como aprendiendo y acostumbrando cosas de ustedes. Por ejemplo, nosotros nos saludamos, yo con mi hermana, cuando estamos solas. Pero cuando está extranjeros o argentinos en mi casa,
saludamos. Claro. Para que no nos jode, ¿viste? Claro. ¿Qué ibas a contarme otro? Pará, te quiero decir que tengo más mensajitos de oyentes. O negra, acá Edu de Almagro, una amiga, trabajó dando clases de inglés en China. Se sorprendió de escuchar garcear en clase. ¿Viste? Ah. Se dio vuelta y vio que en efecto escupían en el piso groseramente. Pero por ahí no es de brutos. ¿Están acostumbrados en las casas a hacer eso? No, igual es de brutos. El cubil es la generación pasada y acordamos, había 10 años para la educación superior por razones políticas. Acaba de pasar lo mismo. Es una década pérdida. Tenemos que reconocer como eso fue muy malo y recordémoslo de nuevo, que esto que había pasado en China que se nos estudiaba. Una década perdida, lo que estás hablando. Claro. No me pongas a la defensiva, mira, y no me sostengas la mirada. Y hacen fila en la escuela, por ejemplo, para empezar, para ir al aula, hacen fila. Ah, ¿cómo es China comunista, entrar chicos, la de China comunista, que no van a hacer fila? ¿Cómo es el saludo, por ejemplo? ¡Hi, Hitler! Oh. Ay, perdón. Entra maestro y todos se levantan, los alumnos dicen, "Lao shi hao." Buen día. Lao Si Hao. Buen día, profesor, ¿no? Lao Si Hao. Eso también. Igual como. Y así con un movimiento de cabeza. Claro. Cuando entra el profesor, todos se levantan y hacen esto. Sí, sí. Cuando entra una autoridad más grande. Claro, ¿qué pasa? Cuando vas a la casa de tu novio, ves los padres. Vos tenés que decirle susu ha, ai ha, ¿no? Susu ha, ai ha. ¿Qué significa? Bien, como buen día, tío, tía. Susu ha, tía. Ai ha. Claro. ¿Cómo tía? Porque viene una. Los padres de su novio. ¿Y se le dice tío? Claro. ¿A los padres del novio? Tío no. Y tía. ¿Y por qué se le dice tío y tía? Son los suegros. Los tíos son los que. Pero no está casado. Después tenés que llamarlo papá y mamá. ¿Cómo le voy a llamar papá y mamá? Gente que no es ni papá ni mamá. No son mis padres. La hoja, decime de nuevo cómo era que me gustó. Susu hao. Susu hao. Ay hao. Ay hao. Susu hao. Ay hao. Todo diferente. ¿Por qué le decís tío cuando en realidad van a ser tus suegros? Porque los tíos son los hermanos de los padres. A todos se le dice tío. A todos los hombres. Al señor está en la calle también, tío. Si es muy mayor, abuelo. ¿Y abuelo cómo se dice? Yeye hao. Yeye hao. Y hao que es hola. Claro. Claro, y porque va primero la yeye hao. Como el hao. Pero por ejemplo, nosotros no podemos abrir los regalos. ¿Por qué? En los cumpleaños. ¡No! Pero chico, ¿qué vida de mierda tiene pobre Pero no sufre, no sufre. Pero es diferente cultura, nada más. ¡Me pone mal! ¿Por qué no puedes abrir los regalos? Porque cada uno tiene diferente situación. Ya sé que son diferentes, pero quiero saber. A veces mi regalo no es tan copado como el otro. O sea, se va a poner mal el que no pudo comprar algo importante. Y que no se ponga, me quedaste más la próxima. Claro. Yo tengo 5 pesos, no puedo comprar nada. ¿Y qué haces? ¿Los pones arriba de la cama? ¿Te sacas una foto y después los abres cuando estás sola? Quizás te escribo algo, no sé, y una lapicera. Entonces no. Carísimo, con una Mont Blanc quiero. No es para la competencia los regalos. Pero no, ¿pero quién lo toma como competencia? Claro. Nadie los toma como competencia. Son actitudes de amor. No. Vos estás recibiendo regalo, vos tenés que pensar para nosotros que te están regalando. Claro, pero si vos regalas. Pensar, él va pero a viven pensando, mal. Pero viven pensando lo que tiene el otro. Es una cultura que vive pensando cuánto tienes, cuánto ganas, cuánto sos. Educación porque si no. Es ser considerado. Sí, pero pasó el cumpleaños de la negra. La negra abrió nuestros dos regalos. Vos claro. Yo traje una radiecita. Yo no le. ¿No bien que funciona? No ves. No sé lo bien que me anda. No le calé el ojo lujoso, nada lujoso. Para mí fue re lujoso y me salvaste la vida. No, amo lo que me regalaste. Amo la rosera. Por eso, el decalo no puede ser muy, muy lujoso porque va a hacer sentir mal a la persona porque vos vas a. Ahora me vas a obligar a mí a comprarte algo caro. Va a estar preocupado. Entonces, ¿qué tengo que le calar de después si me le calas algo tan lujoso? Ahora viven pensando, digo, pero se mide mucho, ¿no? Claro, uno regala lo que puede, lo que quiere, lo que está a su alcance. Y no está esperando y no que le regalen el otro, claro. Pero la gente, y no le pone mal si ve todos, le cala. Problema de la gente. Para nada. Bueno, yo puedo lo que puedo.
No sé, nunca me tocó estar en el que pone la que pone menos. Entonces no lo sé. Capaz que alguien que se siente inferior. Pero bueno, levanta tu autoestima, anda al psicólogo. Pagalo. No, paga al psicólogo en vez de comprar regalos. Eso viene porque hace 1000 años, por ejemplo, un funcionario quiere regalar algo al emperador. Y pensando que él ya tiene todo. Claro, bueno, la gente que tiene de todo, ¿qué le regalas? Y él es muy pobre, dice, yo solo tengo un ganso. ¿Un qué? Un ganso. Sí. ¿Ves que volvieron los animales? La gallina, volvió el ganso. Sí. La gallina. Pensamos ¿qué que viene primero, el ganso o la gallina? Pensamos que se habían ido, pero vino, volvieron los animales. Entonces voy a regalarle el ganso. Entonces iba de... Solamente te quiero decir que ganso también se le dice a la pija. Solamente quiero que sepas esto. Para que lo sepas, nada más. Entonces lo llevó de Ushuaia a Catamarca, por ejemplo. Caminando. ¿El ganso? Claro. Y cuando pasó por gente entre lío y había un lío y lo quería limpiar, lavar un poco para que tenga mejor presencia. Ah, porque estaba cansado de caminar el pobre ganso. Claro. Y se escapó. ¡No! ¿Qué? ¿La mitad del viaje? Claro. Oh. Entonces él solo le quería acalar, pero le quedó solo quedó una pluma. Entonces cuando llegó a Catamarca... Entonces, decinos una cosa de no nos cambies como si fuera de Pinocho doblado. A Beijing. A Beijing. Cuando ahí fue está. A Beijing y le caló la pluma al emperador. El mayor esfuerzo posible hizo. el emperador ¿qué dijo? Se puso muy contento. ¿Por qué? El regalo pesa, es muy liviano, pero tu sentimiento pesa mucho. Y claro, ay, y eso lindo. Es. Por eso no importa qué es lo que te regalan, importa mirá lo que viene importa. Tu cumpleaños ahora. Importa lo que le importa a esa persona. Mira que viene tu cumpleaños ahora, escorpiana, ¿eh? Ojo, pero justamente por la ¿cuándo es? ¿El 4? El 7, el jueves 7. Que viene. Igual que de Flor Peña. Sí. No hay que avisar. Eso. Sí, hay que, pero eso falta de educación lo que acaba de hacer. No lo dijo ella. Es falta de educación lo que hizo, ¿no? Lo que hizo ella. No. Es falta de educación. Pero lo que te digo es que, en definitiva, los regalos son lo que uno está dispuesto a ofrecer con pero eso. Justamente por eso. La que cumple años quiere cuidar el sentimiento de cada uno porque a ella no le importa lo que está recibiendo, son gestos. Me gusta mucho entonces, este tema y me gustaría que entonces, la semana que viene ¿para qué tiene que abrir la caja? Bueno, no, si no, no, le voy, importa. No me rompa los huevos. Me hubiese dicho cuando me regalaste cosas que no, no tenía que abrir nada. Tenemos la cortesía de chinos. Para mí es una falta de educación no abrir un regalo que alguien se tomó el trabajo de comprar en un momento que no hay plata, en ponerle que estuviéramos prósperos, también me parece que es una falta de educación no abrir un regalo, esa gente que se hace la desinteresada y que lo deja a un costado, dale, mirá lo que te compré. No, pero es cierto. Mirá que... lo que te regalé, mirá el trabajo que me tomé, fui, compré, busqué algo que me parece que te podía gustar. Sí. La fiesta es muy enorme, a veces hay gente que lo pone aparte, pero en general nosotros tenemos aparte, la costumbre yo lo pongo de abrirle. Aparte, pero en un momento de la fiesta. Lo abrí, vienen claro. Con todos los regalos y abro uno por uno. Pero no es una costumbre nuestra, o sea... Yo le sacaba la foto cuando era chica en la cama con todos los regalos. Yo también, qué lindo. Y después no se abría cuando se iban los chicos, porque si no perdías mucho tiempo de jugar para abrir los regalos. Pero, nos tenés que contar un cuento más. ¿Ah, sí? Me dijiste que tenías 3 cuentos. Ah, sí. Y, pero la semana que viene seguimos con esto de la educación que me gusta mucho. De conductas. Conductas. De relación y impersonales, ¿no? Otra historia, es así. Y ahora con esta historia, Eva Blancolú se va a su casa a abrir regalos porque ¿cuándo cumplís años? Ah, yo no le voy a decir. ¿Cómo vas a decir? ¿Pero qué falta querés, de respeto? Porque es clave de todos mis bancos. No puedo. Bueno, no lo digas, lo acabas de decir. Cualquiera lo boluda. Acaba de hacer. Son boluda. No, Después sos carnada de las hijas de puta que te vienen a, que te quieren robar plata. Es un humor, no estoy diciendo la verdad. Menos mal que era el humor de Corona. Era humor. Bueno, decinos qué mes.
Bueno, ¿de qué signo sos? Yo soy escorpiana como no te puedo le creer. Gusta la pi, le gusta la vija. A esta le gusta la vija. Escorpiana, ahora vas a cumplir. Sí, sí, sí. A mí le gusta la vija. Después ponelo a Capusotto con le, esta le gusta la vija. El primer cumpleaños como mamá también. Ah, ¿vas a hacer algo o te vas a...? Y vos sos mono como mi mamá. Yo no soy mono. Ah, yo soy búfalo, peor. Búfalo, claro. Pero eso es el horóscopo chino. ¿Vos sos? ¿Qué sos en el horóscopo tigre. Chino? Tigre, yo soy Ay, tigre. Ay, me encanta tigre. Yo soy igual perro. Peleamos un poco, pero mi mejor amiga, una de mis mejores amigas es tigre. Vos sos muy, demasiado trabajadora. Como muy búfalo. Trabajadora. Muy trabajadora, con la tuya vivo yo. Escúchame, el último cuento. Hace mil años, ¿no? Entonces, los padres una vez mostró una canasta de pelas a chiquito con peras. Yo les voy traduciendo. Pelas, peras. Que solo tenía 3 años. Uh-huh. Se llama Conlon. Después fue un filósofo educador más importante de China. ¿Cómo se llama? Conlon. Colón. Colón. El que descubrió América. Teatro Colón. Sí, Colón. Él eligió el más chiquito. Y los... Los padres le preguntó, ¿por qué elegiste la más pequeña? Él dijo, porque mis hermanos son mayores y ellos se merecen las más grandes. Ah, esto le gusta la vida. Sí, pero... Esa es la historia que aprendemos 1.400 millones de chinos. Esta historia, entonces, siempre está muy la humildad, la humildad, pero sí. Muy, mucho, muy humilde. Para mí demasiado humilde. ¿No hay chinos garcas? No me lo contestes ahora. El martes que viene... Historias de chinos garcas. Vamos a cantar historias de chinos garcas. Los hijos de la mil putas chinos. Es exactamente eso. Hoy, martes chino, con Eva Blanco Lu. Estás en La Pop, escuchando a Elizabeth Bernassi. Aquí tienen. Gracias. Gracias. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Viste cómo dijo aquí tienen? Fue lo más normal del mundo, no tiene nada. Escuchame que... una cosita.